Eh, pedo banda. Sean bienvenidos al episodio 137 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, nos encontramos en una disposición completamente diferente a lo que han visto anteriormente. Más que nada porque tenemos un invitado de lujo. Bueno, no tan de lujo, pero pues se sí. agradece el, el adjetivo. Es, es este, <laughs> nuestra buena acción del día. Invitamos a un fan. <laughs> al fan número uno. Al es. fan número uno del podcast. Pues eso dicen ustedes. <laughs> Tus tweets lo dicen. Don Arturo de Club Ni Entiendo, el canal de Gracias. YouTube que siempre andamos jodiendo. ¿Qué andas, Arturo? ¿Qué anduviste haciendo esta semana? ¿O qué, andas ando... ¿Qué has andado haciendo estos días? Eh, eh, pues he estado eh, jugando Child of Light. Child of Light. Eh, parece que ya voy avanzadito en él. Uh -huh. eh, ahorita andaba por, ando por aquí porque me, me invitaron a un evento retro y dije, pues vamos a a levantarles el rating, ¿verdad? <laughs> Para... Seguro. Hoy no. Luego, vengo a salvarles el local, gordito <laughs> Muy bien. Está bien. Eh, Tú, Rafa, ¿qué ando haciendo esta semana? Aquí hubo? Pues yo esta semana eh, sin muchas novedades. Estoy jugando un ratito de Blast Blue Chrono Fantasma, un poquito más de eh, Dark Souls. Eh, pues ya a estas alturas ya debería de haber salido este, la mini reseña de, de Jojo. Entonces uh -huh. también estuve jugando Jojo. Sí, Jojo's Bizarre Adventure. Mm -hmm. Jojo's Bizarre Adventure. Muy bien, ¿tú Adrián? Mm -hmm. ¿Qué andabas haciendo? Eh, Estuve jugando todo día Battlefield 4. Mm -hmm. eh, también el de Star Wars Empire at War. Ya saben que me gusta mucho ese juego. Sí. Mm -hmm. Un poco de Age 2. Age of Empires 2. Así hecho, es, muy bueno. Vamos el otro día. Y... El de la reseña. El de la reseña. Así es. Sí. Yo sí sé cuál es. Ah. Ah. Ay, yo sí sé cuál es. <laughs> Está bien. No <Lo> es cierto. <laughs> pues yo también he estado jugando un poquito de eh, Child of Light no lo tuve que dejar a mitad porque empecé a jugar otras cosas eh, un poco de Wolfenstein y también este eh, transistor que hablaremos de él un poquito al final del podcast es una recomendación que les voy a hacer al final mm -hmm. entonces este, spoiler spoiler eh, <laughs> pero bueno ya continuando con los anuncios eh, recurrentes del podcast eh, nada más recordarles que esta semana tocó sección de cómics y sección de cine eh, en nuestra sección de cómics salió ahora el jueves, Sam hizo una reseña de Top 10 de Alan Moore Que no entendí muy bien de qué era el cómic, pero supongo que es así como un collage, un montaje de muchas mm -hmm. cosas No lo sé Se veía de, de todo, eh, también hubo reseña de X-Men, Días del Futuro Pasado Días de un futuro pasado Días de un futuro pasado, por okay. si quieren checarlas, <laughs> ambas están ahí en 3 y ya eh, con respecto a eh, los videos de Jugando con los Gordos, pues bueno, ya notaron que se estrenaron la semana pasada y todavía no tenemos noticias con respecto al siguiente, más que nada, porque se vienen este, semanas pesadas. Eh, el E3 está a la vuelta de la esquina, entonces van a ser semanas este, bastante densas aquí en 3 así que no esperen eh, mucha actividad en el Jugando con los Gordos. Les advertimos que cuando esté L 3 sí. si se cae la página, no es novedad, sí. así, pasa. así pasa, ese es el pretexto de siempre, ¿no? Pues es, es, el que... éxi, es el éxito, güey. ¿Qué quieres? Sí, Eso se le llama huevonería. ¿no? La página no no puede controlar, no puede con el éxito. Siempre sí, le echen la culpa al de sistemas. ¿no? Sí. Ah, ¿Qué, qué les sí soy yo. Sí. Muy bien. Eh, pasando a otras cosas, tenemos fan art, pero ahora tenemos un chingo, así que. <laughs> no, <qué trailer. risa> Entonces. Qué ah, pose de Victoria. Pues Victoria, espérense, eh, ahorita en la versión de audio van a escuchar un pequeño mute, un pequeño bachecito y regresamos automáticamente, en la versión de video van a ver el trailer, pues Victoria Gordos. Muy bien, eh, ya deberíamos estar de vuelta en la versión en video también. Eh, como notarán, ahora nos mandaron bastantes fanarts, este, coquetones. Interesante, Entonces, de hecho hay algunos que son participantes también de nuestro concurso de Titanfall, que si ustedes no lo han checado, tenemos un nuevo concurso en 3G.com.mx donde estamos regalando una edición de coleccionista de Titanfall para Xbox One. Es un concurso de fan art como los que solemos hacer, donde tienen que realizar un dibujo de alguno de los tres gordos bastardos, pueden ser los tres, pueden ser nada más a Dani Rafa, quien sea. Este, con un titán de Titanfall, y nos lo tienen que mandar antes del sábado 31 para poder participar. Solamente, por favor, gente del DF o que pueda venir aquí a la Ciudad de México a recoger el premio. Más que nada, porque si ustedes vieron el promo donde salimos Adrián y yo actuando de la chingada, ¡Sí! este. La caja es un monstruo. Es más grande que cualquier caja que haya visto de cualquier cosa de juegos. La puedo abrazar. Sí, entonces, este, El envío va salió un ojo en la cara. Eh, así que si quieren venir por ella adelante. El momento en que el ganador reciba eso en sus manos, se vuelve su problema y no el mío. Entonces... Les sí, recomendamos que traigan carro. Sí, carro o alguien que los acompañe, porque esa cocina muy... para el taxi. O está muy voluminosa, está muy Tiene, estorbosa. Eh, la, las dimensiones son más o menos como 55 por 55 por 55 sí. centímetros. ¡Medio metro! No, pero la caja es de... Eh poquito medio más. metro cúbico <laughs> o sea que si viven en Infonavit pues mejor no sí, entren al concurso sí sí a menos de que quieran ponerlo así como en el centro de mesa o yo que sé, porque si sí está, <laughs> está, está está grandísima, ¿no? nos costó muchísimo mover esa cosa le <laughs> sí. agradecemos mucho, mucho a la gente de EA y México que está patrocinando el, el regalo este para ustedes, que es lo que nos importa más, que ustedes reciban este tipo de cosas este está muy padre, pero si sí es un sí. poquito problemático <laughs> moverse, ya que está en su casa se va a ver súper chicona de seguro, pero <laughs> el trayecto Uh, ¿Es de Xbox One? Es de Xbox One, nada más. Que pues, es irrelevante. Aquí se lo puede llevar cualquiera. Es más, si ya tienen el juego, no importa. Es una edición de coleccionista que ya no hay. Ya no se está vendiendo, entonces. Está bueno, supon suponemos que hay en algunas tiendas. Sí. Pero ya no está produciendo. O sea que se sí. va a acabar. Sí. Uh -huh. Muy bien. Este. Para pasar a otras cosillas. Que creo que ya es todo, ¿eh? Ya no tengo ningún otro tipo de anuncio. Sí, porque el Fanat fue mucho. Sí, el Fanat fue mucho. Ah, ah bueno, bueno, no. Nada más yo eh, comentar que. Tú nada. <laughs> Saludos mamá. Saludos mamá. Mamá, <laughs> mamá estoy con Arturo. Pues ¿estás quién era fan de quién, perdón? Rafa, Rafa no, te ama, Rafa ¿no sabías? Que, uh, me quiero rellenar el bollo. <laughs> Ah, banda, no vuelvan a escribir eso. Dígame lo que ocasionan. Este, no, pues, eh, se me olvidó comentarles ahorita que escribí una editorial en la semana. La narrativa en los, eh, juego, ¿en los juegos. En los juegos. En los juegos. En los juegos, rancheros. ¿En los juegos, rancheros. ¿En los juegos rancheros. <laughs> Entonces ahí, entrenle si quieren. Muy bien. Ahí para que le echen un ojo. Así es, eh, hubo mucho contenido esta semana. Eh, también mm -hmm. por ahí debe haber algún nuevo reportaje de Sam. Sí, es. No sí. sé si ya salió o va a salir pronto. Eh, ya verán de qué se trata. Y minis de seguro van a venir un par. Entonces, pues sí, ya saben, aquí en tcb.com también hay un chingo de contenido. Ya hay mucho, constantemente. Hay por dos, pero ¿no? ¿por qué se tarda tanto? Eh, ah, pues seguro. oilo, oilo, envidia la envidia <laughs> puros celos wey puros celos. <laughs> no es el chile pero les arde <laughs> ladren perros muy bien manda ya acabado las introducciones nos podemos pasar al sillón Pues bienvenidos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron poquitas cosas, eh, es de esperarse. Ahorita estamos en el, la calma antes de la tormenta. Uh -huh. Entonces, bueno, no hay realmente mucha faramaya fuera de los anuncios así esporádicos como Halo 5 y Far Cry 4 y mierda que se anuncia así como. Previa. De la nada, así. Sí, sí un juego de... enorme. Sí, ¡Halo espérenlo cinco! pronto. ¿Por qué no te esperaste a <laughs> L3? <laughs> <laughs> bueno. Eh, lo primero que tenemos es que Ubisoft por fin confirmó que Child of Light va a llegar al PlayStation Vita en julio. Por alguna razón no había confirmado que este nuevo RPG que ellos sacaron, que es así como, digamos, de tono medio independiente, chiquitivo. Está bueno, sí, sí, pero está así muy pequeñín. Está, está, sí, está padre. Está chiquito. Eh, uh -huh. Muy, muy este, echándole tributo a lo que es los finas viejos, todo este tipo de juegos. Yo sí, básicamente ellos lo representan como un JRPG. Sí. Pero... A pesar, que, a pesar de que sea muy europeo. Sí, es, y... es mucho más europeo. Nada más el, el tono de las mecánicas de combate son muy de RPG japonés, nada sí. más. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya va a llegar al PlayStation Vita. Uh -huh. Va a llegar el primero de julio eh, como descarga digital. Eh, no se dio un precio específico, pero bueno, asumimos que va a costar los mismos 15 dólares que costó el juego normal. Sí, aparte está listado en eh, Ubisoft UK. Uh -huh. Mencionó que iba a costar 12 libras, que generalmente dólares. se traduce a 15 dólares. Muy bien. Eh, lo único malo es que creo que no va a haber cross-save. No ni cross-save ni cross, buy. Save, ni cross buy, así como... Yo lo Wee. quería. Güey, quería. entonces está echando el topo. <laughs> quería seguir jugando mi juego. El cross-save quizás, lo entiendo. Sí, pero no, no, no lo implementaron, buy? o yo qué sé, ¿no? Pero el cross-by, pues ¿por qué no? Ya... Siento que el cross-save es como más obvio, no siento que sea tan complicado. No. Y además, pues este, el juego lo da, da pie a ello, ¿no? Es un juego pequeño y o sea no, no creo que sea tan difícil poderlo trasladar a la portátil ¿no? si pudieron hacerlo con borderlands 2 y ese, hacer... sí tiene cross ese sí tiene cross save save pueden hacerlo con Child of Light uh -huh. entonces que por como... cierto hablando de Borderlands uh -huh. este estuve estuve hablando con con Evil Day uh -huh. Uh -huh. me comentó que se compró el Borderlands para. ¿Qué onda con el frame rate? Porque había tenido problemas. Me dijo que estaba bueno. ¿Sí? Que no corre a 30 todo el tiempo. Que de repente tiene como bajones. Ya. Pero son cuando pasan cosas muy intensas, nada más. Claro, así no. como cuando de, de terminas una misión y todo explota. Yo recuerdo que el otro también tenía sus dos que tres bajoncillos, dijo, pero bueno, no era Entonces tan no está graves. tan malo. Entonces, tómelo así como un <laughs> ratito de arena. <laughs> no está sí. tan malo. Eh, está bien, está pasable, pues. Uh -huh. está, está, está Dice que está bien. Uh -huh. Está bien. Pues bueno, esperamos que Child of Light esté mejor. De hecho, sacaron algunas imágenes. Tiene Le pasó lo mismo que al Smash. Eh, para 3DS le pusieron los bordes un poquito más marcados, ¿no? Sí, personas tienen como ese delineado Ajá. para que. Eh, supongo que es para que no te pierdas, especialmente porque hay poderes muy. No te voy a decir que son espectaculares, pero que abarcan toda la pantalla. Entonces, de repente puedes perder fácilmente de vista el personaje. Sí. Y como todo está muy estilizado, es peor aún. Entonces, uh -huh. es, por lo menos Aurora sí tiene como un halo negro alrededor de ella. Es, es minúsculo, no se nota tanto, pero si ves las versiones de consola y la portátil, sí se nota mucho. Ya. Yeah. ¿Hubo algún tipo de mención con control touch que me imagino que va a tener? Asumo que ¿Alguno sí. Así. Quizás eh, lo más importante es que no va a, ven no va a venir físico aquí. Uh -huh. Solo va a estar eh, en digital en toda América. Ya. Yeah en cambio en, volviendo a la, a la fuente de Ubisoft eh, Reino Unido uh -huh. mencionó que sí, ellos iban sí a tener una versión física y que esa versión física va a tener DLC que entonces... esos malditos Ajá. <laughs> y va a tener un, un personaje que es de DLC es y... como la, la edición especial de Mario Kart es la de europea no la que, Ajá, la, el... la que tiene la Blue Shell Malitos. Ay, 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 ay sí yo vivo en Europa no. ay, ay sí ay sí tenemos infraestructuras <laughs> seguridad social inodoros <laughs> como dicen como dicen los simpsons así hay que levantar el puño y maniarlos así fuerte ¿no? fuerte hijo, ah, hijo. Me <laughs> aquí está el brazo fuerte hijo. Ah, vamos a usar vamos a hacer un casino <laughs> estilo inglés con todo y, y camareras <laughs> que son mujeres solas de Sosex <laughs> Quieres algo guapo y una señora así, ¿Cómo está el pastel de riñón hoy, cariño? Muy rico. Muy bien. Muy bien. Pasando a otras cosas, tenemos nuevo gameplay de Batman Arkham Knight. Eh, pongamos entre comillas nuevo, entre comillas gameplay. <laughs> ¿Qué pasó, Rafa? ¿Qué bueno, vimos en pues, este todo, nuevo trailer? Bueno, pues en este video, pues, mucha gente sí estaba como que confundida, que, y, bueno, ¿y dónde está el gameplay? Sí. Y cosas así, porque sí, este... Pues, por, por cómo presentaron el video, sí parecía que era más bien un trailer de... Cinemático. De cinemático. CG. CG. Este... Pero no, resulta que sí hay secciones de gameplay que eh, se mostraron a la prensa en Estados Unidos, que están ahí, este, metías en el video. Uh -huh. Como cuando, creo que... que comentábamos que era. El, batimóvil, el batimóvil empieza a, em, em, a echar acá el hombre sí. de negro en el túnel. Sí. <laughs> se va, se va así como al techo. Ajá. Ese se supone que es gameplay. Es un gameplay, sí. aparte es un, eh, es una de esas pruebas del, del acertijo. Ya. Yeah. Y también, yeah. obviamente, pues, cuando está peleando, <laughs> sí, es, es gameplay. Eh, sí. también lo con un granito de arena, porque ya ven que luego pasan cosas como Watch Dogs, que es que vimos que el, es vimos que... el demo con gameplay Ajá. en el E3. No, no, no. Y se veía súper chingón. Nosotros les dijimos, nosotros vimos el demo Ajá. de Dark Souls 2. Ajá. Y sí, tenía esa pinche iluminación así, súper buena. Y era el demo, lo jugamos. Sí. Y después, ¿no? <laughs> y después, ¿quién <laughs> sabe? Y luego. Pues... mo por todos lados! No, pero es que todo... esa es, es la idea así. De... Es que nosotros queremos que se vea así, es nuestra proyección. Son y... demos concepto. una cosa que Y hacían, algo ¿no? pasa en el camino que, bueno, sabes que vamos a tener que bajarle de huevos, porque si no. Pues no va a estar tan grande como creemos o no corre a como deseamos, uh -huh. o etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, ya tómenlo con precaución. Esto... De hecho, quizás es lo más interesante del gameplay. Uh -huh. ¿Qué? Es que no dice ya 2014. Bueno, ah, del trailer. Del trailer, perdón. Uh -huh. Sí, porque del gameplay ya no dice 2014. ¿Qué? Sí, en todos lados decía. Este, no, <laughs> al final ya no dice 2014. Sí, bueno, sí, como... próximamente. Uh -huh. Sí, de hecho, le cambiaron un Coming Soon, o se van a aventar el Duke Nukem Forever, ¿no? También. No creo. No creo. Yo creo Rocksteed... que nada más lo van a pasar el siguiente año. Sí, Rock, Rocksteady sí. ha, 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 ha sacado sus últimos dos juegos bien, pero es como que sí, no sé si es como también cosa de marketing porque apenas el año pasado salió uno que fue el Origins, que, que es estuvo el... ñe, que lo hizo otro estudio, pero bueno, es la misma serie uh -huh. y este realmente es la verdadera secuela de la serie de Arkham que está, sí, sí está hecha por Rocksteady que son los que han hecho los juegos de Arkham City. Pero yo creo que, no sé si es por marketing o. Yo creo por que. Yo creo que el, pedos eh, de desarrollo. Yo creo que es eso. Yo creo que en vez de. Que todavía no estamos diciendo que esté confirmado, que esté no, retrasado. Pero es raro que después de haber dicho que es 2014, 2014 diga así de la nada próximamente. Uh -huh. Es un detalle extraño, más bien. Por eso es como raro mencionarlo. Mm, asumimos que lo van a retrasar, pero no está confirmado. Yo creo que es ambicioso el título. Especialmente porque si vas a usar el Batimove, significa que tienes que tener una ciudad gótica. Pues de buen tamaño, porque la ciudad gótica que vemos en Origins es un pedazo de ciudad gótica. Sí, de hecho es lo que después se vuelve el, el este el Arkham, el Arkham City. Uh -huh. Entonces, en esta se supone que, bueno, si vas a tener un vehículo de alta velocidad, pues significa que tengo que tener una sección grande para... Para no, correrlo. Para, ajá, para uh -huh. moverme. Sí. Eso significa que el estudio tiene que hacer más trabajo de lo normal. Uh -huh. Entonces yo creo que la proyección 2014 era como eh, nosotros queremos que salga en 2014. No es que vaya en 2014. Y los de Relaciones Públicas dijeron: En 2014, entonces. ¡Sí, sale en 2014! Sí. La esperanza nunca muere. Exacto. Ah, pues sí, ojalá sí, porque se ve, es un título interesante. No hay gran cosa a final de año más que lo usual. Eh, yo diría que lo más raro es Far Cry. Y Dragon Age. Es, y Dragon Age, porque pues, hay Call of Duty, va a haber Assassin's Creed. De hecho, va a haber dos Assassin's Creed. Sí. Destiny, pero ese está como muy, muy en medio todavía, ¿no? Ese septiembre, sí. digamos que con Destiny iniciamos las, las festividades de otoño. Sí, sí, pero no le da, no le da, no le da mal un título grande también al, al A Warner en general, porque Bueno Warner tiene otro que es The Witcher. Pero inicias... es por eso hasta es no, o sea, el final no te, tenía mm. dos, Batman y Witcher. y Witcher. Entonces, si mueven, Warner no va a tener nada para el final. Sí. Va a tener todo, supongo que si lo mueven, Batman lo van a volver a retrasar hasta el final del siguiente. Porque es un título grande que vende, por eso lo retrasaré hasta allá. Uh -huh. Muy bien, bueno, pasando a otras cosas, pues, también ya la gente de 4 Games nos ha confirmado que va a haber eh, colección de Metro. Ya sabíamos que los títulos de Metro eh, iban a llegar a la nueva generación de consolas, pero no sabíamos cómo ni a cuánto. Cuéntanos, ¿cuáles son los detalles? Pues miren, eh, va a haber una nueva colección llamada Metro Redux, la cual trae Metro 2033 y Metro Last Light. La cual va a llegar al Xbox One, PlayStation 4 y eh, la PC. Eh, principalmente hablamos de Windows. Ya. Yeah. Uh -huh. eh, para las versiones de nueva generación, es decir, para el Xbox One y la PlayStation 4, eh, confirman que estos títulos van a correr a 60 frames por segundo. Uh -huh. Uh -huh. En la PC esto ya sucedía, uh -huh. Uh -huh. Ajá. pero quizás lo más interesante es que todo Metro 2033 fue porteado al nuevo engine de 4A. Uh -huh. Entonces se ve y tiene un feeling más parecido a Last Light. Yeah. De hecho, por ahí sacaron algunas fotos, eh, mucho después de que pasamos la nota, fue como dos días después, de varias escenas que están en comparación y sí se nota, está muy cabrón. Tiene, aparte, eh, aparte de eso, el engine tiene nuevo trabajo de iluminación, entonces se va a ver un poquito mejor. Yeah. Uh -huh. A ver, pregunta para uh -huh. ustedes que son muy metidos en andarse fijando en cosas que no se deberían de fijar. Este, ¿ustedes se fijan mucho en el frame rate de un juego? O sea, no, porque a mí me lo preguntaron la otra vez. Ay, no, es que ¿qué opinas de que Microsoft y Sony no han cumplido con que los juegos se van a ver a 60 frames por segundo? Y digo, pues que no lo importante es que el juego sea divertido. O sea, uh -huh. Yo no creo que ni el ojo humano esté capacitado de ver tanto. No, yo, sí se yo, nota. yo siento, sí se nota, es, es, o sea, es notable, pero no es indispensable. O sea, qué padre que lo tenga. Yo, yo siento que es más problemático cuando hay bajones. Con lo que había en el Nintendo, ¿te acuerdas? Así cuando uh -huh. jugabas contra y se llenaba de balas y se ponía... lento <laughs> Eso jode, porque eso, te, jode el ritmo, te jode el ritmo, se siente sí. raro, te desconecta. Pero, Pero si ¿sí está corriendo a unos constantes 30 este, o 60 frames, O 60, bueno... Se, el, o sea, el chiste de, más bien es eso, Viendo la el, el peor de los casos y diciendo que está corriendo constantes 30... Es un excelente y no de los casos. Sí. sí. Es un problema. Problemas de primer mundo. Sí. La verdad, la verdad. O sea, si realmente tu sí. problema es que no corre a 60, es un problema, problema de primer mundo. Pero el chiste es que ellos prometen que va a ser a 60. Entonces, la promesa es la que hace cuando, cuando no, no llega que la gente se enoje. Sí, es que el problema es que Sony y Microsoft estuvieron eh, pavoneándose mucho. Es que las nuevas consolas pueden correr a 80, 60 frames por segundo. Y si no resulta, pues obviamente alguien, alguien le tiene que caer la caca. ¿no? Sí. <laughs> A nosotros no nos importa mucho. Sí se nota mejor. Eh, lo, lo, donde más lo hemos visto es con Battlefield. Eh, primero jugamos las versiones de, console, de, de consola de la vieja generación. Y luego jugamos del Play 4. Y sí, la diferencia es palpable, tanto en gráficos como en el framerate. Sí mm. es como más fluido. Es, es fácilmente reconocible la diferencia. Pero no significa que la otra sea mala, es igual de divertida sí no es que como si no pudieras jugarla porque corre a 60, ah, digo Ajá, a 30 sí. ya si alguien dice, es que yo no puedo jugarlo porque corre a 30, ah. es como ahorita, la gente está eh, no sé mascando pedos porque <risa> eh, <risa> salieron este <laughs> salieron este, fotos o videos <laughs> es como lo más que no veo como. Es una, el chiste es que es una pérdida de tiempo <laughs> el chiste es que este salieron unas imágenes y videos de Watch Dogs para PlayStation 3 y Xbox 60. que se fea. Así, es que el árbol se ve como de Play 2 Dios santo ese es tu mayor problema pues como, como, sí. cuando quisimos estar jugando con los gordos así de, de Grand Theft Auto 4 ay por qué lo van a hacer en, en Xbox 60? ahí los árboles se ven horribles el oh, juego es injugable por ¿Por, por un árbol por, por un los árboles. en serio no quieres jugar el Grand Theft Auto 4 un juego increíblemente divertido ¡Por un árbol! Sí, entonces, no. Eh, pero bueno. Eh, ¿Qué más hay con Metro? El es que Metro va a correr según esto en las consolas de nueva generación de 60 frames. Y los árboles no van a estar tan feos. Así es. Sí. Y van a retocar algunas mecánicas que eran tediosas, como ellos lo mencionaron. Ya. Uh -huh. La máscara de gas, me imagino. Supongo que es entre ellos la máscara de gas. Uh -huh. Pero más allá de eso, eh, me acuerdo muy bien que van a hacer la funcionalidad del reloj un poquito más evidente. Mm. Eh, digamos que va a haber una funcionalidad que es ver reloj. Ya. Porque parece ser que hay personas que había momentos donde no podías ver o ciertas armas eran como incómodas de ver. Son como mejoras pequeñitas para el game retoques. ¿no? Uh -huh. ¿Está bien? El juego, los dos juegos incluirán todo el DLC. Uh -huh. De hecho, creo que el 2033 no tenía. Es, es decir, es más bien todo el DLC de Last Light. Con todo y ese dificultad extra que es el verdadero modo de jugar el sí. juego. Ay, ¿por qué no me lo incluiste entonces uh -huh. en primer lugar? Por duchas nada más. Pero sí. bueno, eh, ambos juegos se podrán comprar por separado. Ajá. Uh -huh. Y costarán 25 dólares cada uno, o en físico, o en bundle digital, por 50 dólares. O sea que si te compras dos, no ahorras nada. Ya. <risa> Bien. <risa> pues eh, bueno. Aún así, mencioné que era Windows PC eh, porque. Uh -huh. Va a haber lanzamiento. Linux va a haber Es Mac. en verano. Este lanzamiento es en verano. Ya. Pero más adelante en el año, asumemos que será eh, finales de verano. También va a estar para Estimo S, que ya es algo bastante grande. Linux. ¿verdad? Y Linux también. Sí, y Linux. Uh -huh. Muy bien. Pues bueno, banda. Eso fueron todos los que tuvimos en la, en la semana. Vamos a ver qué pueden comprar a partir del martes, me imagino. Cuéntanos, Arturín. Eh, gracias por cederme la palabra. Eh, algo muy peculiar que me mostraron aquí, eh, que va a haber Final Fantasy 3 para Windows el 27 de mayo. No sé si sea el remake que se hizo para Nintendo DS uh -huh. o será un remake del remake o sea alguna versión todavía más chula de del no Final sé. Fantasy 3 no han, han salido Final Fantasy para Steam pero no me acuerdo qué versiones son varían es que ya depende de Square Enix que ahí se les ocurra poner ahí ya eh, asumo que será el remake porque debe ser más fácil pasarlo o sea un port del DS uh -huh. yo asumo que será ese pero no sabemos realmente uh -huh. Ok, bueno, ese va a ser para el 27 de mayo, y luego también ese mismo día sale Monster Mon... Peace para PS Vita. ¡Uh, ¡Oh, por fin! Que... <risa> <risa> y también, eh, The Wolf Among Us, ep episodio 4. ¿Ya en el episodio sí. 4? Ya. Yeah. De hecho, vea? el trailer del episodio 4 tiene un montón de spoilers del 2 y del 3. <laughs> Dice Kotaku que no lo vea. No lo veas si no sabes nada, pero ya salió. No, entonces yo no lo veo porque yo no tengo ni idea. Sí, <laughs> este, y ese también el 27 de mayo para Windows, Mac y PlayStation Network. Uh -huh. y también este, Watch Dogs uh -huh. para 27 de mayo. el lanzamiento pesado. Para uh -huh. todas las consolas, excepto para ¿cuál, Rafa? Para. <laughs> Ah, no mames, güey, está súper fácil. Oh, oh, yo, yo sé la respuesta. <laughs> el Wii U. Bien, te vas a ganar tu galletito de la suerte. <laughs> te vas a ganar tu copia para el Wii U. Oh. No. <laughs> Perdón. Ah, Sosori. <laughs> Sosori. <laughs> Sosori. Sosori. <laughs> ah, pues dónde están. Bueno, y aquí este, también el 28 de mayo en Xbox, Xbox Live Back Arcade va también a salir. The Wolf Among Us, episodio 4. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y el Among the Sleep, el 29 de mayo, para Windows, Mac, Linux. Uh -huh. Y otra vez, The Wolf Among Us. <laughs> es que los pone siempre van por días. Sí, sí. Van por días. Ah, ok. Uh -huh. Ese eh, va a ser para iOS, o sea, para iPhone y, y iPad y, tablet, todas las mugles, tablet, y hay sí. Para el 29 de mayo. Y Mario Kart 8 para Wii U, órale Órale, no. es juego para el Wii U, güey Píntele, perro, cómprele ¿Ya, ¿Ya te vas a comprar uno? No, todavía no ¿Cómo? <laughs> pero si es Mario Kart 8 Es Mario Kart, güey Es Mario Kart y todo el mundo piensa que soy Nintendo Fanboy Pero pues sí, sí Lo podemos entender, porque creen eso? <laughs> sí sí. sí, sí. De... Me, acuerdo, me acuerdo que la primera vez que pusimos algo tuyo en la página Alguien dijo, alguien pensó que tú eras todavía Los remanentes de la revista uh. Ah, sí. sí. Ah. Ay, estos textos Nintendo ya nada más hacen videos. Dice ni entiendo, <laughs> sí, sí, o <pero>, sea. <laughs> ah, es muy diferente. <laughs> sí. Lee, a ver, de nuevo y lee con más cuidado. Sí, pues... ¡Oh! <laughs> eh, se sale el 30 de mayo. ¿Oja? Y The Forest para Windows también el 30 de mayo. Pues creo que Watch Dogs y Mario Kart, ¿no? Son los sí. más grandes de la semana. Watch Dogs. Watch Dogs y Mario Kart. Mario Kart, pura diversión, supongo. Uh -huh. Con y su antigravidad. Antigravidad. Que o sea, no es, ¿El no, modo F0? Sí, exactamente. que ni sí. siquiera Es que esto es nuevo. Pues sí, es nuevo para Mario Kart. No es nuevo para nadie más. Sí. Y Watch Dogs con sus árboles terribles. Ajá, sí, y sus terribles árboles. Con sus terribles, terribles, terribles árboles que merecen. Que... De hecho, eh, eh, últimamente Higiene ha estado dando unos. Es que hay muchos teles de acolades. Sí. Ha dado unas cuts así, terribles. Sí. Believe the hype. Ajá, believe the hype. Y el de Mario Kart es the, the king of kart. Así como, sí. Oh, ajá, hey. sí. No es nuevo. <laughs> Está bien. Muy bien, Manda. Pues bueno, eso ha sido todo por el sillón. Vámonos al tema de la semana. Mandanos aquí ya en el tema de la semana Vamos a empezarlo ya como es costumbre Con la vida después del podcast En este caso sería episodio 136 eh, 100% menos Kinect ¡Uh! Dinos Rafa qué dice la banda Muy bien, pues tenemos primero el comentario de George Style Que nos dice ¿Qué onda gordos? Espero estén muy bien Saludos Y aquí mi comentario Para empezar me gustaría repetir una frase Que Adrián dijo en algún otro podcast <laughs> Ay wey. Es más fácil tener un nuevo cliente Que recuperar uno al que ya decepcionaste mm. Qué bueno que el Xbox One ya sea una consola más competitiva, pero desde mi punto de vista se tardó en limpiar puntos que a mi parecer debieron estar ahí desde un inicio. Sí siempre hay detalles, pero retomando al E3 del año pasado, el Xbox One empezó súper mal y enojando a mucha gente. Qué bueno que ya no tiene DRM, qué bueno que tiene Games with Gold, qué bueno que ya habrá versión sin Kinect, pero ¿por qué hasta ahora? Es una gran ayuda que Microsoft se haya dado cuenta de sus errores, bajó la cabeza y dicho, ok, la cagamos, perdón, pero ya lo solucionamos. Pero siento que ya perdió demasiado terreno con las personas que vinieron hacia otro lado cuando el Xbox One era una opción molesta para jugar. Dejando atrás este, los errores, qué bueno que la gente que favorece al Xbox One ya tenga más razones para por las cuales estar orgullosos de su consola. Pero todavía tiene un punto en contra. Su historia sugiere que serán pocas las exclusivas de la consola y mm. preferiría que le dieran eh, más importante, eh, importancia a ese punto. En serio, segundo a ese en cuanto a que la conferencia que más espero es la de Microsoft TST-3. Pues es la que pi tiene que pintar ser más interesante. es ¿no? lo que estamos sí. hablando hace ratito, que si Microsoft no le echa toda la casa por la ventana aquí así como... Que ya nos hemos, ya nos hemos equivocado. Sí. De hecho, eh, hace dos o tres, me parece, hablamos de que Nintendo tenía que sacar la casa por la ventana en ese 3 ah, y y no de... lo de... ha he hecho desde es entonces. Que <laughs> no es no es tanto una equivocación, es como una esperanza. O sea, es así como. Bueno, es una proyección en la cual nos equivocamos. A mí me llama la, me... Sí, sí. Me llama la atención este la de Microsoft, porque es la que quiero que. Que se aloque. Que se aloque, porque mm. pues, así se va a poner más intenso el año que viene. Pero si está floja, así como. De hecho, yo leía, me parece que fue el año pasado, cuando uh -huh. Steve Balmer estaba por, por salirse de Microsoft. Ah, el señor Developers, Developers. Ah, <laughs> tiene un video. Developers, Developers, Developers. Hicieron un rap, o oh. no es un rap, es como una canción techno. Sí, un remix ahí raro que hicieron. Sí. Este se rumoraba que uno el que iba a tomar su lugar iba a ser el de Nokia uh -huh. el que estaba ya ves que Microsoft compró a Nokia sí, ¿sí? ya ves ese güey odia el Xbox bueno y... odia los juegos en general. bueno y decía que en cuanto entrara lo primero que se iba a hacer era de la división de Xbox y del Bing y otras cosas entonces como que quizás por ahí está el mensaje así pues oculto de que quizás Microsoft no está muy contento con su División de juegos, ¿no? A lo mejor sí está teniendo problemas internos, alguna cuestión así, ¿no? Pues sí, de hecho se notó luego desde que salió Don Matrix, o sea, hubo. Co cortaron cabezas a lo cabrón y se reestructuró y hubo mucha incertidumbre por muchos meses de quién iba a ser el nuevo jefe de la división Xbox. Qué bueno que es, es Phil Spencer, porque Phil Spencer de hecho es una persona que se encarga mucho de relaciones públicas con compañías, entonces él sabe de juegos, él sabe del producto, él sabe que se necesitan exclusivas, él es el que garantizó o se aseguró de que el DLC de Call of Duty estuviera primero en Xbox, ¿no? Porque o sea, es una sede importante. Ajá, entonces... Por algo está en la conferencia por al, siempre. Por algo siempre está en la conferencia y ahorita él es el jefe, él es encargado de la división Microsoft. Ajá. Hay mucho... Hay, hay mucho... división Xbox, perdón. Hay mucho rumor, de hecho Bill Gates también dijo que no le molestaría que la división Xbox se partiera y fuera otra empresa aparte. Entonces, quién sabe... Es redituable. De hecho, el Xbox es muy redituable, genera mucho dinero. Pero el problema es que Microsoft es redituable en todos lados. Es, digamos que el caso contrario de Sony. Sony está yendo de la verga en todos lados, menos en PlayStation. Sí, <laughs> De hecho, este Hirai dijo que. Para él, mm -hmm. o sea, obviamente números no. Pero para él, el PlayStation 4 ya era redituable. un producto redituable. Un producto que ya está sacando dinero. Que no es cierto. Todavía no están sacando dinero por cada consola que venden, pero. Software. A sus ojos, software, suscripciones de PlayStation Plus y todo, ya hace que la consola como tal ya esté ganando dinero por sí, sí sola. Sí. sí. Entonces, sí, quién sabe, están. El problema es que también es una. no Nunca vamos a saber realmente la verdad, qué sucede adentro, qué está pasando, o cuál sea el ambiente laboral. ¿Quién sabe Yo creo si, que están si todos de Microsoft van con miedo así, <laughs> todos los días al trabajo? No, es que hoy, hoy, hoy toca el dildo grande. <laughs> Sin lubricante y así. <risa> <risa> hoy nada no, el... no más le echan baba. <laughs> escúpale. Sean, sean caballeros. <laughs> <Escupale>. Escúpale, escúpale. Escúpale. <laughs> Pero sí ya veremos qué sucede. Tiene sí. todo, tiene todo, está como que los ojos así de por favor, háganlo bien. Tienen todo. De tienen hecho, todo. ¿sabes qué? Puede? Con que lo hagan como el año pasado. El, el, el año bien. pasado estuvo muy bien. Es que el otro más bien, el año pasado, eh, este Sony les comió el mandado. Sí. Porque hicieron muy buena presentación aprovecharon ¿Quizás? la oportunidad que le o sea aprovecharon todo la mala prensa de Microsoft para pues sí, sí. fueron es que fueron sí, sí, contestaciones sí, sí. directas así como es que el, el Xbox vamos a tener esto y esto y esto ah sí pero el PlayStation va a tener esto y esto y esto entonces fue directo así se echaron de pechito cabrón uh, sí es que incluso por ejemplo Sony este quitó algunas cosas la cámara pero nadie este o, o por ejemplo que pagar era, ya por el online multiplayer el, el PlayStation Plus uh -huh. que tenías para jugar en multiplayer y nadie Cuestionó eso porque precisamente echaron el chilota así: <laughs> sí, sí. No, pues eh, realmente es, viéndolo desde un punto de vista, pues eh, de, en cuanto a software, pues sí, Microsoft sí tuvo una presentación muy, muy completa. El de, año hecho, de hecho, me acuerdo que acabamos muy complacidos. No, pues estuvo bien, sí. Wey. Pues estuvo bien. Che, sí, conferencia de Microsoft estuvo buena. Así <laughs> está, no, está está estuvo bien divertidos. buena. Estuvo bien buena. Y es lo que decimos nosotros así de que no, pues estuvo buena la conferencia de Microsoft. ¿Y qué pasó cuando llegó Sony? No, aparte, estuvo en la eh. Microsoft y luego la DI y la Ubisoft estuvieron como ñe. estuvieron flojas. Y entonces, y ah, llegó... no, pues Microsoft va con todo, ¿no? Y vete... Y llega Sony y dice: Aquí, Así es como se prestan juegos en el PlayStation 4. <risa> <risa> ¡Gracias! ya con eso. Yeah, boom. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ya por lo menos ya se quitó esos eh, bultos de encima. Sí. Tiene que mejorar mucho su relación con los clientes. Ahorita sí es, va a ser una época muy, muy, de mucha chupadera de bolas, pero bueno. <laughs> Mira, que. Al final de cuentas, sí. eso nos conviene a todos nosotros. Sí, sí. Mira, el hecho de que ya en el Xbox One ya hay Games with Gold, ya por lo menos hace que valga la pena que estemos pagando esa madre, güey. Sí. Ajá, entonces, este, pues sí. Pues sí. ¿Qué más dice la banda? Y justamente George está, él termina ah, diciendo, termina, en fin, eh, qué bueno que la pelea entre consolas esté, cada vez se ve más pareja, esperamos cosas eh, más chingonas en un futuro. Chido, gordos, cuídense y que estén muy... Bien. Igual, don George. Muchas gracias, George. Ah, y... george <laughs> y tenemos el comentario de gas de que nos dice buenas seres vibrantes del colesterol tengo una posición muy clara respecto a este tema mm. me parece una táctica muy muy estúpida de microsoft énfasis en el muy énfasis en muy <laughs> sí. muy muy eso es lo que odio de los gamers hardcore están matando la creatividad en los videojuegos y los desarrolladores. Tristemente a los gamers, ustedes gordos y mucha banda de aquí incluida, no les gusta la innovación. Les gusta que le entreguen una generación tras otra generación la misma cosa pero con gráficos más bonitos. Me parece una estupidez. Bravo Microsoft, acabas de quitar lo único que te hacía especial a las demás consolas. Eso es verdad. Lo, lo único mm. que hacía especial al Xbox One era el Kinect. Ajá. Ahora básicamente sí. es un PlayStation 4 menos poderoso. Uh -huh. Ajá. Sí. De hecho, lo menciona por ahí. Uh -huh. Independientemente de eso. Pero la innovación por la innovación, pues eh, yo soy ingeniero. Puedo decirte sí. que eh, durante mi carrera he escuchado la palabra innovación hasta el cansancio y aprendí a odiarla. Porque la, <laughs> palabra, la palabra innovación este, solamente significa, como ha dicho Adrián, muchas veces hacer las cosas diferentes. Uh -huh. No mejor, no más divertidas, solo diferentes. Es decir, esas uh -huh. es las cosas, o sea, la gente usa innovación. Eh, en, en ámbito laboral, no sé cómo lo usó Microsoft, estamos hablando de lo que nosotros vivimos en el ámbito laboral, donde sea, la día. palabra innovación para cambiar las cosas como ellos creen que funciona sin hacer ningún estudio, sin hacer nada, es así de, es que yo creo que lo mejor es que ahora todos usemos focos rojos porque eso es innovación, o es sea, sí. que molesto sería. Eh, si fuera una innovación que se acepta, hagan de cuenta el HD o, por ejemplo, el Wiimote que se aceptó y luego se votó lamentablemente. Kinect, el problema que tuvo es que, nunca es que quizás sí sea innovador y sea algo muy diferente, pero ¿quién chingados lo usó bien? Desarrolladores, ¿quién hizo un juego realmente indispensable de Kinect? Pues el del baile, ¿no? Ese que tenés que bailar. El Just, Just Dance, Dance y Just es Dance. el único. ¿Te, ¿Te podría decir que uno que se ve que era entretenido con el Kinect era el Fruit Ninja? Fruit Ninja o el Star Wars Kinect nada más y for the lulz. Pero, sí, pero uh, el, el Star Wars era. O como, sea, eh. está, me están diciendo, me está diciendo Gazdy ahorita. Ajá, que con, con el precedente que hay de Kinect, así de, ¿sabes qué? Voy a dejar de jugar Skyrim, que es un pinche juego, un RPG muy estilo Dungeons and Dragons o de los 90s. Voy a irme a jugar Dance Central o puedo a irme a jugar Kinect Sport Rivals. puedo a irme a jugar Fable The Journey o whatever. ¿Cómo ah, se sí, llama? Fable, the, sí, sí. Eh, Fable The Journey, que aparte, ese juego es una mentira porque todo el desarrollo dijeron que era Free Roam. Mm. Y no es cierto, son es The Rails. Sí. Quizás sí, quizás eh, eh, fallamos todos en aceptar una idea nueva, pero el problema es que una idea nueva no necesariamente es la mejor idea que hay allá afuera. Uh -huh, okay. hay ideas nuevas muy estúpidas. No, no, no. Vamos al caso del Wiimote. Uh -huh. La idea nueva fue el Wiimote. Sí. Uh -huh. La gente lo aceptó porque era divertido jugar los juegos, porque uh -huh. no podías jugarlos de, otras de otra manera. Era muy divertido. Uh -huh. Jugar Just Dance llega a un punto que se vuelve aburrido, hasta para la gente que realmente lo compró porque lo quería jugar. Uh -huh. Y después ya no hubo otra cosa que lo hiciera entretenido. No estamos hablando ni siquiera del nuevo Kinect. Mm. Estamos hablando del Kinect viejo. Sí. Y ahora Microsoft no pudo demostrar qué hacer con su propio hardware. De hecho, eso es algo que se le aplaude mucho a Nintendo ahora, excepto con el Wii U. Mm -hmm. Siempre Nintendo muestra cuando saca una nueva tecnología un juego que es indispensable para esa tecnología. Y por eso se vuelve la necesidad. Mario 64 es un showcase de su nuevo control. Mario Galaxy es para el Wii Mode. Mario Galaxy es un showcase uh -huh. para su nuevo remote, junto Wii junto con el Wii Sports. El, el Wii Sports, el el Wii Wii Sports, Sports es, sí. es el showcase principal. Porque he hecho sí, porque el Wii Sports, sabes que este es el gimmick total, así de, uh -huh. vamos a jugar bolos. Lo que sí. Sea. Y Mario Galaxy es, se pueden jugar juegos de estilo Mario 64, ese con tipo esta de juegos cosa. hardcore, porque Mario Galaxy es un juego hardcore, este, con esta madre. Uh -huh. Ajá, y con este y, pero es un showcase. El problema es que Microsoft en su alineación de lanzamiento y ya entrados en seis meses, mm. no mostró un juego que realmente necesitara esa porquería, más allá del sistema operativo. Pero el problema del sistema operativo es que. Si consideramos el sistema operativo como algo esencial, Microsoft lo cambió tres veces esta, esta generación pasada. Sí. Cambió tres veces. El, no estoy hablando del sistema operativo de atrás, no estoy hablando del backend, estoy hablando del front-end. de la forma en la que se presenta el sistema operativo. Lo cambió tres veces. No significa que lo van a volver a cambiar. Lo van a poder volver a cambiar. De hecho, es más, si Windows 8 por alguna razón cambia de forma, el Xbox no va a cambiar de forma. Sí. Y es que también, bueno, yo, yo lo veo, por ejemplo, siempre las empresas han querido hacer su consola como el centro de entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Pero, finalmente, ¿cuántos, por ejemplo, cuántos de ustedes usaron el PlayStation 2 para ver DVDs? Yo, yo lo usaba. Oh, ¿Tú? Sí. No, yo lo usaba a veces, o sea, era así como el DVD que está ahí, pero había otros reproductores en la casa y eso. Sí, sí, sí pero, pero había... pues yo era el único que tenía, pero si había otro, pues sí, no era... Es que también no era muy cómodo, porque no era tan intuitivo, porque tenías que Ajá. usar el control. Sí, para o sea, darle yo, yo, play, yo no, yo no sí. lo tenía porque no había otro. <laughs> Entonces, este, sí. o uh -huh. sea... La cuestión es que en las consolas generalmente las compras para jugar. O sea, no tanto, no te importa tanto los accesorios de que si lee DVDs o que si lee Blu-ray. Final... De, Hay gente que sí le importa, pero yo siento que la fecha es incorrecta. Es, lo que está haciendo Sony, por ejemplo, ahorita es hablar a los hardcore. Los locos que compran una consola de lanzamiento cuando cuesta full price. Mm -hmm. ¿Sí? Todos aquí. Ajá, Ajá todos aquí. <laughs> Nosotros. No nos interesa. Lo, digamos, hay una, de hecho, hubo un programa en general otra vez que me acuerdo que hicieron una analogía muy buena. Las primeras 20 millones de consolas las compramos los locos como nosotros. Las otras 20 las compra la gente que está curiosa por ver el Kinect. O curiosa porque esa cosa tiene Netflix o cosas, y cosas así. Sí, y bueno, y el caso es que, del, volviendo al Kinect, es que, por ejemplo, pues este, o sea, lo usas para navegar en el sistema operativo y para... Ay, que quiero ver Star Trek, ¿no? Y cosas así. Star Trek, Pero, Xbox. Honestamente, no creo <laughs> que la mayoría lo ha, este, le interesara esa consola por ese tipo de cuestiones. No, no le interesaba porque era una consola de Microsoft y de juegos. Y aparte, no funciona tan bien. O sea, también hay una. Hay un problema cuando tienes que luchar para hacer algo que antes era muy sencillo. ¿Sabes qué? Quiero ver la película de Star Trek. ¿Qué hago? Meto el Blu-ray, me meto a Netflix, lo que sea. Mamá, mamá, me muevo en el menú botonazo y ya está la película no si ya no me sencillo. tengo que preocupar nunca más si le tengo que gritar al Xbox más de cinco veces para ver Star Trek se supone que, se supone que la tecnología está hecha para hacerme la vida más fácil, Exactamente. eso no es más fácil Ajá. Sí. si no sí, funciona es que está funcionando mal nosotros lo no probamos. probamos, tenemos el Kinect y hemos intentado varias veces usarlo y a veces funciona a veces, no funciona, a veces no funciona a veces agarra, a veces no se agarra entonces está como ahí en medio no significa que no se pueda arreglar es software, no uh -huh. es cuestión de hacerle movimientos Pero bueno Lo que sucede eso es que ¿Qué afecta a nosotros? Lo desconecto y no lo uso Simplemente eso es lo que sucede, ya no lo voy a usar, no me importa No me quiero pelear Porque mejor me paro, pongo mi madre en el pico y me pongo a ver la película sí. <laughs> sí. Ya tan. Pero bueno, hay que continuar Sí, porque sí. está largo de hecho eh, Aunque odie admitirlo, Nintendo es la única compañía Que permanece fiel a sus ideales ¿Y eh, cómo le está yendo? Y cómo le está yendo, sí no, es pues que no le está yendo mal porque volvemos bueno, a lo mismo. Sacó su tablet, que seguramente era una buena idea, o es una buena idea, dependiendo de cómo lo veas. Pero no ha mostrado porque el Nintendo LAD no tuvo impacto. Mario Kart no la usa. Mario Kart no la usa. Mario 3D World no la usa. Donkey Kong no la usa. O sea, Mario, Mario 3D World usa el micrófono para soplarle. Ay. Y usa el pad para crear unas tablas. Sí. Bueno, unos, unos y ya. O sea, es mínimo lo que lo usa. Realmente, sí. el único juego que te puedo decir que usa la, la tablet así al 100 porque es la mejor forma de jugar ese maldito juego es el Wonderful 101. Mm. Mm. Ni siquiera es un juego de Nintendo. Sí. Qué triste. Este... No se anda retractando de cada estúpida característica que tiene su consola. En, de eso, cada sí. <laughs> en eso sí. Pon, pon... <laughs> pones este énfasis en la palabra estúpida. <laughs> de cada idea que te propone una manera diferente de jugar, nuevas formas de gameplay. Ojo, que los desarrolladores no lo sepan aprovechar o hacerlo divertido, es solo cuestión de tiempo, práctica y motivación para encontrar formas más interesantes de explorar la experiencia del jugador. Pues no sé, pero con Kinichi lleva muchos años intentándolo. Sí. No. Eh... Es que ese es el problema. Si no hay nada interesante, si no funciona bien la tecnología... Por ejemplo, el gamepad es un caso muy diferente. El gamepad funciona. ¿ajá? Funciona muy bien. bien. Ajá. Cuando sí. haces el touch... Nada más, funciona nada más muy que... Bien. No se les ocurre qué hacer con no él. No se les ocurre qué hacer con él. Quizás sea un problema de... ¿Sabes qué? Es que no me interesa. Lo que yo quiero es un pinche juego de RPG como clásico porque me gustan ya. Igual y o falta sea. alguien, algún estudio independiente o algo así que realmente lo utilice y que son... Realmente ahorita lo que, hemos, lo que hemos visto es que el ingenio, la, eh, la capacidad de presentar cosas nuevas, interesantes y que funcionen y que son divertidas, viene mucho de la escena indie, ¿no? Entonces, quizás, acercarse un poquito más a esa escena a ver qué pedo que no hacer tiene con mal. ella. Bueno, pero pero ese es Nintendo. Uh -huh. <laughs> este Pero tomar el camino fácil de solo darle gráficos más bonitos, de verdad, me da asco. Ahora ya hay gente que quiere hacer juegos de Microsoft, no pueden agregar funciones importantes que usen el Kinect. Por ahora no todos los usuarios de Xbox One van a tener Kinect conectado a su consola. Así de simple. Estarían ellos mismos limitando su espectro, su rango de jugadores dentro de la misma consola. Así que en resumen tenemos ahora dos PlayStation 4, uno de marca Sony y otro de marca Microsoft, y un Wii U como generación actual. En mi humilde opinión, creo que la razón para comprarse una consola no debería únicamente ser cuál compañía desembolsó más dinero para tener más o mejores juegos exclusivos. Creo que debería ser algo más. La consola como tal debería ser una razón de peso a la hora de escoger. ¿Cuál de las consolas actuales te da una mejor experiencia? Titanfall es exclusivo de Microsoft, Windows y Xboxes, ¿Mm? pero Titanfall no tiene nada que no pueda correr el PlayStation 3 o el PlayStation 4 hasta, o hasta el Wii U. Así que uno no escoge la consola por lo que puede hacer, sino por lo que pagó la compañía para tener el juego exclusivo. Pero siempre ha sido así. Tú compras una consola generalmente porque o tiene Mario o tiene Sonic, o tiene una promesa de que tiene juegos muy buenos. De hecho, esa campaña de Sega de que. Es... Sega hace lo que, Ajá, lo, no. Lo que, lo que no hace Nintendo. lo que no hace Nintendo. Pues sí. es básicamente cierto. O sea, ellos se, me, se, se refieren al poder de su consola sobre el, el nuevo Super Nintendo en esa época. Pero al final de no, cuentas. No, de hecho, esa como esa, esa, no, esa esa el Genesis bien... salió ah, antes de que saliera Super Nintendo. Sí, no, entonces bueno, era bueno, solo el poder de Nintendo, Nintendo, Nintendo normal. Nintendo. Pero bueno, al final de cuentas, si lo vemos desde afuera, sin hablando de eh, hablando de ni siquiera de poder ni de tecnología ni nada, una compañía la compras porque no hace lo que la otra. No, tú no compras. ¿Por qué voy a McDonald's? Porque ahí hay Big Macs y por, ¿por qué es como ir al Burger King y pedir una Big Mac. <laughs> porque está <laughs> Ronald McDonald, ¿no? O no, porque cajita feliz, o porque me encantan los nuggets, ¿no? o lo que sea, o porque voy al Kentucky en vez de... porque ahí hay cosas que no hay en la otra, son sus productos, o sea, sí, los productos ahora conllevan mucho de quién tiene más el dinero para hacerlo, innegablemente. Pero también fíjate de esta forma, no todo es dinero. Por ejemplo, Microsoft sí, lamentablemente, se ha manejado mucho así porque sus estudios internos sufren. ¿ah? No están tan bien estructurados como los de Nintendo o los de Sony. Pero Nintendo, yo sé que si me voy a comprar un Wii U es porque estoy esperando jugar Zelda, estoy esperando jugar Mario y porque sé que no lo voy a poder jugar en PlayStation. ¿ah? Independientemente de que si tiene el Gamepad o el Wii Mode o lo a que ver, sea, Mario. sé que voy a jugar un Mario, sé que voy a jugar un Zelda no. y sé que voy a jugar en una consola de Nintendo. No es, no es este... Es un factor importante, es un factor realmente de mayor peso que... ay, ah, es que tiene un gamepad. Me vale verga. Enséñame un juego que me demuestre que realmente el Kinect o el gamepad o lo que sea, que es el pinche trackpad del PlayStation 4 que nadie usa bien, que es un select <laughs> gigante. Sí, ajá, ajá. es horrible. <laughs> de hecho, si, si hay algo que tiene horrible ese control, sí. es porque nadie usa ese trackpad. No lo van a quitar, sí. Sí. porque bueno, tampoco es esencial. Uh -huh. Pero nadie, todo el mundo se luce de botón de select. Sí. Y eso sí es gigante. Y eso le quita espacio para el de start, que está súper delgadito. Sí, entonces no hay, no hay... Mientras no haya nada realmente que me llame la atención, no podemos culpar a nadie porque no le importe. Uh -huh. Sí, la verdad. Muéstrenme algo interesante, muéstrenme algo divertido, va. Y aparte, dentro. tú dices que las compañías tienen que encontrarlo, ¿no? Pero el problema es que, bueno, la que primero debe encontrar es la, la persona que hizo la tecnología, ¿no? Ajá. Uh -huh. Microsoft debería haber, debería haber tenido un juego o dos juegos o cinco juegos. Quizás cinco es mucho, pero dos juegos. Un juego, un juego que le hiciera muy bien. Sí. Un juego que es que no mames, este juego define por qué tenemos que tener Kinect aquí. Exacto. Estamos hablando de un lanzamiento, estamos hablando de millones de dólares que se gastaron. Porque no pueden haber hecho pensado un ratito más. También fue la necesidad de sacarlo el mismo año que PlayStation. Bueno, si se hubiera aguantado un año más, quizás hubieran encontrado justamente el santo grial del juego de Kinect. Sí, pero imagínate, o sea, si de por sí a Sony le costó muchísimo. Sí, 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 no, o sea, estoy diciendo... Estoy diciendo todas las variables que pueden existir. Mm. No estoy diciendo que lo hicieron o no. Pero tiene que haber encontrado ese juego de Kinect. Porque si no, metértelo a fuerzas es enjaretártelo. Sí. Y luego vamos a ver qué hacer con esto que ya lo compraste y está guardando polvo. Sí, en ese momento no está haciendo nada. ¿Para qué lo tengo? ¿Para qué me lo vendiste? Microsoft no supo qué hacer con el Kinect. Sí. Entonces hay que darle cuello. Es sí. como, de hecho, eso me gusta mucho de Iguata. Iguata realmente lo dijo. ¿No es culpa de los deseos de terceros? que mi gamepad no lo sepan usar. Es mi culpa porque no les he enseñado cómo. Y por eso me llamo ahorita se supone que está haciendo juegos que demuestren por qué el gamepad <SSSHG> <SSHG> es esencial, es esencial para el Wii. <SSSS copyright> ¿De, de hecho, no este ma... año. No, este año no. <laughs> no, definitivamente, <laughs> pero seguramente en los que vienen. Ellos han dicho, ¿saben qué? Es que el game... más allá de decir es que el Kinect es esencial, es demuéstrame por qué chingados es esencial. Para gritar a la a la cosa esta y haga snap, eso no es esencial, se puede hacer con botones. Sí y finalmente para eso tienen a Rare no a eso para eso compraron una... Rare, Rare de hecho es ahorita el mejor juego de Kinect el Kinect Sport Rivals que es el que mejor le ha ido la gente lo disfruta que es como el Wii Sports de Kinect lo hizo Rare y de hecho ahorita después de que cortaron la cabeza del Kinect ya en Rare hubo despidos porque ya no los vamos a usar tanto muchachos ah <laughs> diablos <laughs> <laughs> pero, pero, pero la diferencia con el juego de Rare y el Wii Sports es que el Wii Sports todo el mundo está hablando de él quién está era, la, era la novedad Ajá. quién está hablando del Kinect Sports Rivals nadie. Y eso que tiene una máquina de publicidad bastante grande. Yo he visto yo comerciales... lo he en el cine. Yo lo viste en el cine y en el History Channel. Así <laughs> como. Pero... ¡Wow! Más allá de las reseñas, porque bueno, nosotros no cubrimos todo. No mm. tenemos el dinero para comprar todos los juegos. ¿Sí? ¿no? no lo compramos, no nos interesó. Pero bueno, hay muchos outlets allá afuera. Y más allá de dar la reseña y decir que este juego está bien, porque creo que tuvo como ocho, siete. Mm. Y después uf, se fue al cajón. O sea, así es lo que sucedió. Pero bueno, continuemos. Mm, sí. <laughs> Eh, Gas dice, yo creo que precisamente obligar a la gente a comprar el Kinect es la forma de darle cabida a los desarrolladores de que saquen más y mejores juegos que usen activamente el Kinect. Eso sí, de eh, uh -huh. hecho uno de los problemas es que la, la, ahora sí, sí el, el público va a estar segmentado y como ya no es obligatorio se va a ir más al olvido. Eso pero bueno, sí. es, es, es digamos que el riesgo que asumió Microsoft, y yo creo que el Kinect va a ser de segundo plano y ya va a ser nada más una, un accesorio para interfaz. Va a pasar lo mismo que con sí. otro Kinect. Pero te digo, es que es, yo digo que y es un webcam para publishing Twitch. Sí, Aparte siento que es una consecuencia del primer Kinect. Mm. O sea, este Kinect tiene más, tiene mejoras. Tiene más o, tecnología. Tiene más tecnología integrada <laughs> y por lo mismo es más caro. Pero no deja de ser esencialmente lo mismo. Mm. Si esencialmente lo mismo, tú no pudiste hacer nada con él con todos los años que lleva encima. Porque hay juegos pésimos para el Kinect, como hay juegos pésimos para todas las plataformas. Sí. No pudieron, no se les ocurrió. O sea, no estamos hablando de que esto fue así seis meses. Muchos llevamos... muchachos lo intentaron, pero. Pues, va, vale, ah, vale. Llevamos muchos meses ya con Kinect y no logramos Es como el move. ¿El move qué? Nadie <laughs> le interesa. Ese sí es un chiste. Para sí, que es vea. un chiste. <laughs> Tiene sí. que llegar a alguien para hacerlo interesante. Mínimo o... el Kinec, alguien estuvo interesado alguna vez. <risa> <risa> a todo uno le valió verga. Así es. Entonces, es, es lo mismo. ¿Sabes o sea, es que no está sí. funcionando. Esta cosa nos cuesta dinero producirla, porque al final de cuentas sí les cuesta dinero producir sí. esa basura. Entonces, Esa es que Sí. ¿Sí? Uh, pa, 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 Pero ¿cuánto lleva la Xbox One en el mercado? ¿Seis meses? Dale tiempo que se vendan más consolas y que los desarrolladores experimenten con confianza en el aparato. Todos sabemos que los juegos nunca sacan el 100% del hardware de a comienzos de la, de la generación. Esto también aplica a los periféricos como Kinect. Solo dale confianza a los desarrolladores para que se atrevan a experimentar y veremos cosas interesantes en el futuro. Ahora, si ni Microsoft tiene la confianza en su aparato, pues veremos juegos mediocres como en el... 360. Que es oh. el mayor problema. Microsoft no tiene confianza en su aparato y, ¿sabes que No es indispensable al final de cuentas. No, de hecho, sí, no lo fue. Es que el mercado habló. Y, y, y nos guste o no, pues bueno, eh, el, el mercado es el que dispone realmente cuáles son las tendencias. Eh, el PlayStation 4 vendió como locos. La gente, la gente quiere eso. Ajá ni Aunque modo, que no tengan juegos pero lo quieren, tienen eh, la promesa tienen la promesa, ¿Quieren la promesa. Es el, el problema es de comprar una consola de lanzamiento, de hecho el Xbox tiene decentes juegos de lanzamiento eh, a diferencia del Playstation 4 que está como eh. depende mucho de indie, están <laughs> buenos de hecho a mí Transistor me encantó pero no ah, pero bueno, no lo podría comprar con Titan sí, o algo así sí, no, claro este, no. entonces pues sí es por la promesa es que ahí va eventualmente a haber un God of War <laughs> esa es la promesa o va a haber un juego de Naughty Dog un chártelo, a haber... a cualquier es cosa. lo mismo que con Nintendo entonces, sí. Sé que va a estar Mario y que va a estar bien, y sé que va a estar Zelda y que va a estar sí. bien. Compro así cuando compramos el Wii así, ah, bueno, ya vamos a poder jugar el nuevo Zelda. No, no, va no, va salir. ¿Quién no? sabe? Pero va a salir. <laughs> bueno, lo que hicimos fue comprar el remake HD, que está bien. Sí, el WinWake -win está bien. El Win -win que está bien. Y eh, compramos el Wonderful porque dijimos, bueno, eh, pues esto es un nuevo IP, aunque es de eh, Platinum, pues es Publisher Nintendo. Vamos a ver qué pedo. Y pues está bien. Mm. <laughs> ya vamos a terminar. sí Uh, pa, pa, pa. Ojo, no estoy diciendo que el Kinect es la gran verga y que todos deberíamos comprarlo, pero era la apuesta que Microsoft para eh, era la apuesta de Microsoft para diferenciar su consola de las demás y quitarla solo hace que la consola pierda identidad en comparación a su competencia directa, el PlayStation 4, que de por sí tiene un hardware ligeramente superior. Recuerden que este no es el mismo Kinect de 360 es el Kinect 2.0 con cámara de que, alta definición que y que funciona es... de la verga igual. <laughs> no, pero aparte, este, la tecnología es un poquito mejor, <laughs> pero esencialmente hacen lo mismo. Sí. No, y sigue teniendo Fun el delay, ¿no? Funciona de la verga. Sí. ¿Sabes qué? Funcionaría bien cuando dijera, ¿sabes qué? Xbox, préndete y lo hiciera. Pero a veces no lo hace y no lo hace. O Xbox, settings o Xbox, opciones y no lo hace. A veces sí lo hace. Sí, no, no, no es mismo que sea una basura que no funciona al 100%. Pero no, 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 pero es que, es que no funciona siempre. Es que es el problema. Si no funciona al 100, no sirve. Uh -huh, sí. ver, ¿Sabes qué funciona al 100? Un botón. <laughs> no, pues es como cuando estamos en pues sí. la facultad. No, no, yo no puedo llegar con un proyecto y decirle sí. es que funciona cuando nada más está húmedo. Sí. Es que si, si hace sol en el día no funciona. No, muy bien, cero. <laughs> sí. o, pero en el trabajo. Sí. Es que solo funciona. Si le hablas bonito, <laughs> o solo se funciona si estoy yo. Se van a rima van a correr. Sí. O si hablas inglés, ¿no? Y, y si lo hablas así medio tepiteño, pues ya valió más. No, sí, exactamente. Entonces, pues ya sí, no, no sé por qué con eso. A mí me van a correr. Co si hago que, eso, ¿sabes me sabes corre. Ridículo. Funciona mejor la re el reconocimiento de voz en el PlayStation 4. ¡Wow! Uh -huh. o sea, digamos que yo siento que no es que funcione mejor. Lo que hace es que predice mejor. Funciona mejor. Porque o sea, si tú pones. O sea, PlayStation Off. Se apaga, <laughs> se apaga <laughs> es más, digamos que el reconocimiento De Kinect es más certero En ese sentido, tienes que ser mucho más certero Para sí. que funcione, pero el problema de eso es que uno no siempre Habla igual, así de sencillo sí. no, Uno no siempre mm. habla igual pues Pero no. bueno Se pudo esa cosa, ya me acordé lo malo que <laughs> y ahora ya estoy enojado <laughs> Este, eh, con una cámara de alta definición y se supone que tiene mucha más precisión y se podrán hacer mejores cosas con el movimiento. Se supone, ojo, como toda tecnología diferente tomará tiempo antes de que agarre vuelo y los desarrolladores sepan cómo hacer cosas interesantes con él, más que estúpidos comandos de voz. No pasó con el Kinect, eh, no pasó con el Kinect en el 360 porque no era un dispositivo que tuvieran todos los Xboxes. Xbox Series, perdón, porque la idea llegó después de que el 360 ya llevara años en el mercado. Pudieron evitar ese error con el Xbox One, pero tomaron el camino fácil de retractarse para abaratar costos. Lastimosamente, esta es una decisión 100% de marketing. Las ventas no llegan a lo esperado, entonces tienen que sacrificar identidad para tener un producto. Uh, más al gusto de los gamers. ¿Es bueno para Microsoft? Claro, ahora van a vender mucho más porque el aparato es más barato. Ahora, ¿es bueno para el mercado? No, limita la creatividad de los desarrolladores, la consola pierde lo que la hace especial y básicamente el Kinect va a quedar relegado a segundo plano como en el 360 y como el move del PlayStation 3. Y esa es la broma. Y esa es la broma, sí. sí. Mira, la verdad, yo siento que... A pesar de que Gasty hubiera tenido muchas esperanzas por la diferenciación del Kinei, yo siento que nunca hubiera llegado a ser... No, yo creo que sí. más bien él está enojado o triste uh -huh. de que pidamos siempre lo mismo. Y sí, es cierto, muchos de nosotros, nosotros nos incluimos también, uh -huh. nos gustan algunos géneros y pedimos lo mismo porque es eh, cómodo, uh -huh. pero también porque sabemos que es divertido y eso no significa que no arriesguemos. Eh, algunas veces los... Lo, en los videos, ah, yo no conocí este juego. Bueno, nosotros arriesgamos el dinero para comprarlo. En ese sentido. Mm. Eh, el caso que les vamos a decir ahorita, pues es Banner Saga. Mm. Uh -huh. Banner Saga, Transistor, cosas transistor, así. Transistor, eh, el mucho in, Hemos jugado mucho indie últimamente. Y pues sí, o sea. Eh, cuando algo nuevo funciona, cuando algo nuevo realmente es una buena idea, fructifica. Ajá. Eh, le va bien. Ahorita, por ejemplo, está la. la la tentativa de que el futuro es el VR, ¿no? Que el Oculus Rift nos cambie la vida y que Ajá. El, y este que dice que ya en unos años vamos a intentar teles, vamos a traer todos montados una pendejada aquí en los ojos y así vamos a vivir, ¿no? Y quién bueno, sabe, igual y si, sí. Si le encu... si, si dan, eh, de hecho por ahí dicen nosotros eh, hemos probado un Oculus. Uh -huh. Pero nada más allá, nada muy especial. O sea, no con un producto final, no con Hawken, ponte tú, ¿no? Sí. Pero la gente que ha jugado juegos con el Oculus, así al full, dicen que es una experiencia completamente diferente y que te cambia la vida. Nos faltaría probarlo, pero bueno, eso no quita que no estemos a la idea de probarlo. Es como el Kinect. Nosotros probamos Kinect, no funcionó y nos lo desconectamos. Ah. Nosotros probamos el Wiimote, no nos gusta, pero bueno, sabemos que funciona. Sí. Entonces, de hecho, el Wii Mode este, yo estaría dispuesto a agarrarlo. Es más, si el nuevo Zelda otra vez lo hacen como Skyward Sword, ya ni modo. No voy a poner tanto pero. ¿Sabes Ajá, que ya ni modo. Su madre, ya pero bueno, no funciona. Hace que el juego se maneje, ¿no? Uh -huh. El Kinect no funciona. No funciona no porque no funcione la, la, el aparato. No funciona porque nadie puede hacer nada con él. No funciona al 100 todo el tiempo. La gente lo termina desconectando. Entonces, es un producto que al final de cuentas no funciona. Podrían intentar hacer otra cosa. O simplemente podrían tratar de hacer muchas exclusivas. Porque que nos gusten los mismos juegos no significa que nos guste el mismo juego. Ya uh -huh. estamos cansados de Gears. Seguramente el nuevo Gears no, nosotros no, nuestra parte va a ser así como bueno, vamos a ver qué tal está, pero no okay. tenemos grandes esperanzas de él. Sí. Como créanos, el uncharted tampoco estamos así que nos comemos las uñas. Bueno, va a haber otro uncharted, hay que ver qué pedo. Porque lo que puede suceder es que también se decaiga. Pero sí. por lo mismo también estamos esperando nuevas IPs, que de hecho es lo que le falta. ¡Ay! Oh, quiero ver qué nuevo va a haber. Watch Dogs. The Order. Con sus árbol, con su, watch those, con sus árboles horribles, pero tengo ganas de jugarlo Ajá, porque es nuevo. ¿sí? The, <laughs> The Order. El mismo eh, Bravely Default, que son estilos viejos con nuevas caras. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, vamos a ver qué onda. Sí. Eh, bueno, sin más que decir, saludos gorditos y disculpen por el rat. Espero escojan mi comentario. Un comentario Escoido. bastante interesante. Sí, sí, muy interesante. Sí, entendemos este la... el disgusto porque sí. O sea, al final de cuentas, esa es la conclusión. Ya son dos PlayStation 4 básicamente sí. otra vez. Son, como le decían en la generación pasada, les decían los Twin HD, uh -huh. las, los gemelitos HD. Ahora son los gemelitos HD 2.0. Este, <laughs> Entonces, vamos a ver qué sale. Yo tengo esperanzas de que realmente no. Siempre hay cosas que nos sorprenden. Siempre. Digamos que a inicios de la generación pasada no teníamos cosas como The Last of Us, no había cosas como Skyrim, no había cosas como este... Como el mismo Assassin's Creed. Assassin's Creed. O sea, estamos hablando de Gears que... Gears of War. Assassin's Creed que ahora es una máquina Bioshock. anual. Que a nosotros ya quizás nos cansó y lo que quieras, ¿no? Pero antes de que hicieras la generación no había. Sí. Y llegó Assassin's Creed y todo el mundo dice, ¿Qué, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Sí. Muy bien, Bata. Pues bueno, eso fue todo por eh, eh, La Vida Después del Podcast. Vamos al tema de la semana que vamos a conversar un poquito con Arturinho de un tema que a él lo atosigan tan tan atosigado mucho con este tema eh, mmm, pues parcialmente nomás parcialmente ¿no? a todo donde uh -huh. hecho nos dicen nosotros ya hemos platicado de él pero así como muy someramente de dificultad en los videojuegos y si realmente la dificultad es un factor que convierta así ya por default a un juego en bueno ajá Esto es eso más que nada... y que también este, los juegos viejos uh -huh. eran mejores eran que... mejores porque eran difíciles sí, sí, sí. Eh, esto viene mucho por el hecho, así como dice Adrian, de que los juegos viejos, pues bueno, eran muy difíciles y la gente se acuerda con mucho cariño de cuando venció algún título que le costó mucho trabajo, ¿no? Eh, yo recuerdo particularmente la primera vez que acabé contra Ninja Gaiden Mario 3, a mí me costaba muchísimo Mario 3, no sé por qué, pero me costaba. este Y pues sí, es, es diferente. Son juegos que duran 20 minutos, media hora, pero te duraban más tiempo porque te morías como idiota. Entonces, eh, ¿qué? Por ejemplo, ahorita... Eh, poniendo en perspectiva con juegos como Dark Souls, que a nosotros nos gustan por difíciles, por el reto, lo que sea, eh, ¿qué tan importante es que un título sea difícil para realmente disfrutarlo? ¿Realmente cabe todavía? Pues, ¿Es un factor relevante? Pues bueno, lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que era un equilibrio, ¿no? En mm. aquel entonces eran más difíciles, pero también eran más cortos, ¿no? Sí. Uh -huh. Ahorita son. Más fáciles, pero ahora son de 20 horas o de 30 horas, ¿no? Entonces, como que es un balance que se ha encontrado. No necesariamente significa que sea bueno o malo, ¿no? Es que finalmente, por ejemplo, ahorita me viene a la mente Battletoads, mm. eh, muy difícil, y eso necesariamente lo hace un juego bueno. No sé, no. o sea, si me hace un Battletoads o un Mario 3, yo me voy por el Mario 3, sí. y quizás no está tan difícil como el Battletoads. No, aún así, en esa época de todos modos, y como es ahorita, el diseño de gameplay sigue siendo rey, ¿no? Sí. Entonces... Eh... O sea, básicamente un buen juego está hecho de que tan bien te la pases. Sí. De hecho, hay, hay algo que me gustaría comentar. En los juegos viejos, a mí me duran mucho, porque bueno, sí es cierto, forman de cierto sentido carácter, pero lo hacen a la vieja escuela. Mm. Es, ¿Cuántas veces viste ese nivel? El nivel 6 de Ninja Gaiden. ¿Cuántas veces lo viste? Yo apagué la consola más de una vez. ¿Por qué? Porque me cansé. Entonces dices, bueno, ¿cuánto jugué realmente? Jugué dos horas, tres horas de niño, ¿no? Ahora juego más. ¿Por qué? Porque constantemente estoy progresando en la historia o progresando en el gameplay. Entonces me he hecho sesiones de 10 horas. ¿Por qué? Porque voy progresando. Ninja Gaiden llegó a un punto, ¿Sabes qué? Ya. Ya basta. Ajá. No voy a volver a ver este escenario hasta mañana hasta dentro de dos días y luego ya cuando regresaba otra vez perdía y otra vez perdía entonces me tomaba meses acabar ese juego pero porque paraba yo mis sesión no es que esto es tal <laughs> y luego te frustraba el hecho de que pues tenías que volver a empezar desde el principio ¿no? exactamente ¿No? Uh -huh. o poner passwords o sea, poner hey, no, passwords no, 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 no de sé, 25 es. letras <risa> <risa> sí. <que> sí es, <laughs> mayúsculas y minúsculas que si estas L o es I sí, o es 1 sí. o es O sí. es 0 es había sus caracteres idiotas pues para que necesitas 20 pero bueno, el chiste es que Ajá. siento que tengo sesiones más largas de juego y por lo mismo me duran menos los juegos. Más allá de, de lo que nos dedicamos que es grabar gameplay y todo eso, más allá de eso eh, y es porque constantemente estoy progresando, entonces siempre quiero seguir, quiero saber, ah, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Quiero saber en qué va a terminar. Eh, el caso ahorita que les puedo mencionar es Child of Light. Eh, yo me lo acabé en dos sentadas, ¿no? Mm. Y más allá de que fuera porque quería sacar la mini y había este, necesidad de Grabar el gameplay, por lo mismo, pues no tenía fecha. O sea, si salió ese día fue porque terminé el guión y lo grabamos y todo eso, no fue porque, ah, es que tiene que salir ese día. Mm. Las minis tienen un horario mucho más laxo. Sí. En, pero lo acabé así porque constantemente estuve avanzando, avanzando, avanzando. Y ya llegué al final, ah, qué padre, lo acabé. Luego también hay un hay un cambio eh, en el aspecto, realmente en el énfasis que tienen los videojuegos. Antes, eh, digamos que el, las herramientas que tenían para contar historias, para mostrarnos mundos. Eh, eran muy limitadas, ¿no? Eh, yo siento que ahorita el enfoque viene un poquito más en el narrativo. Nos interesa más saber qué le pasa a los personajes al final. Cositas así que antes. Hay cosas como Mega Man, de hecho, que estamos platicando hace ratito sobre el Mega Man que, que uh -huh. terminaste para ver el final porque te, te llamó mucho la atención, ¿no? Pero pues, ahorita hay, hay desenlaces. Quiero ver qué le pasa. Quiero ver si se muere o en qué termina todo el desmadre, ¿no? Es eh, como una película en ese sentido. El, el, lo que hemos dicho también muchas veces es que es, como dice Arturo, un balance entre, ¿sabes qué, qué es más. ¿Qué va a ser más gratificante para el jugador? ¿Que le cueste trabajo llegar o que lo pueda llegar a hacer? ¿Ajá. Si se frustra en la uh -huh. mitad, ¿se va a quedar truncada la historia y no va a saber qué hacer y se va a frustrar en ese sentido? O digamos, es un toma y quita, ¿no? Ahorita, pues realmente hay muchas herramientas, hay dificultades sencillas, hay dificultades casuales, hay juegos que realmente no son muy difíciles, que pues, te permiten llegar al final de la historia para que veas todo. Y de hecho, viendo estadísticas este, que salen en Kotaku o lo que sea... Mucha gente todavía sigue sin terminar los juegos, los deja a la mitad. Entonces, eh, yo siento que ese era un problema de antes. Antes era un, todo un logro ver un final, tan la chingada, pero sí, era dicho, un logro ver un final. Generalmente sí, lo que uno dice cuando juega juegos retro es que tu recompensa es ver los créditos, sí. porque realmente no hay otra recompensa. Sí, sí, sí. Y con nombres que ni siquiera puedes este, eh, pronunciar. Pronunciar, ¿no? pronunciar sí, pero pues sí, nada más era como, como dirían bragging rights. Sí, sí yo ya vi los créditos, ya terminé mm. el juego. Aparte, lo que sucedía, por lo menos, eh, cuando yo era niño... Mm. Porque, pues, acá el señor está. Mm. <laughs> Ay, de, te llevo un montón. En la época cuando Arturo estaba entrando a la universidad. Así es. <risa> <risa> es. que tú decías que acabaste el juego. Ajá. Entonces, la gente te dice, nah, demuéstralo. Y entonces era luego toda pinche chamacada ahí sentada y tú jugando. No, pues sí lo va a acabar. No mames, güey, sí lo va a acabar. <laughs> güey, no. no estaba mintiendo. Ajá. Y era muy. Bueno, en ese época era mucho eso. Si alguien llegaba diciendo que acabó el juego, sí. tenía que demostrarlo sí. ah, de alguna órale, forma. Órale, yo traigo el juego, demuéstralo. <laughs> vale, yo lo hago. Ajá. Yo, yo eh, me recuerdo mucho. Yo, yo acabé el juego de Terminator 2, el de. El de LJN, de... no, ah. el de LJN. Ah, el del arcoiris sí, me no costó mames. un huevo acabarlo. Entonces, un amigo lo tenía. Uh -huh. Entonces llegué y. Toma, ya lo acabé. ¡No! ¡No es cierto! <laughs> Ahorita mismo, Uf. hoy. Hoy vamos a mi casa y lo, lo terminas. Sí. Tú llame a quien quieras. Sin pedos. Sin pedos. Yo tú llame a quien quieras. Me acuerdo que fue Octavio también. Uh -huh. Y ahí. Pero todos Pergas. estamos reunidos Pero aquí! También, en esa época, ese juego realmente, si ¿sí sabes qué pedo, uh -huh. 20 minutos. Media hora, entonces sí, de no, pues sí lo va a acabar. Sí, sí. Era como ver un show en ese sentido. De hecho, era, es el mismo efecto que tiene Twitch en ese sentido. Entonces, mm. ver si alguien acaba un juego. Sí. Exacto. ¿Por qué creen que sea tan eh, común que la gente refiera a... Es pura nostalgia que, yo creo que, que es la gente viejazo, asume ¿no? así como, no, es que mis juegos, los que yo jugaba, pues eran los chingones. Los Que nos estamos haciendo viejos, o sea, es de que como pues nuestros abuelos decían no es que en mi época que no sé qué o que sea... los libros se imprimían bien <risa> <risa> Finalmente a de... yo cuántas veces es por ejemplo no es de videojuegos pero o sea yo digo no es que los picapiedra eran la, la maravilla no uh -huh. y ahora yo escucho a los muchachillos que fueron niños en los noventas no, es que los Power Rangers son la, eran la maravilla. A mí las Power Rangers se me sean de lo más ñoño cuando. <laughs> y, ya, y no faltará que digan que Ben 10 es la maravilla y que Hora de Aventura es la maravilla. O sea, eso se va a repetir y se va a repetir sí. y se va a repetir. Que no lo hacen malas caricaturas. No, eh, es, sea, no. Es el punto. Eh, que tú digas que. Yo diría que Robotech es la mejor, ¿no? El Robotech no. es la mejor caricatura. Bueno, eso no quita que Hora de Aventura no sea buena. Simplemente la otra me llegó de niño, ¿no? sí o sea es sí, lo que pasa el mismo efecto de hecho, se identifica mucho por la nostalgia uh -huh. y supongo que el único factor que tienen realmente para decir que era superior o diferente pues era la dificultad porque sí porque o sea, <laughs> gráficamente no son mejores <laughs> sí. tendrán lo que sí me gusta más de la ve de, de retro uh -huh. que últimamente ha estado mejorando mucho es que los pinches juegos antes tienen un montón de colores uh -huh. y bueno algo colorido es llamativo sí. hay, hay juegos como Fallout que bueno sí tienen que ser grises y tienen que ser cafés, porque bueno, estamos en un pinche mundo apocalíptico. Perfecto. Uh -huh. Pero hay juegos que no necesitan ser grises y cafés, y lo son nada más porque sí. y Una en Una cam... mala selección de colores. ¿no? Exactamente. Estoy... Porque no, es que queremos ser realistas. Porque sí, efectivamente, si uno trata luego de ser demasiado realista, cae en que esta ciudad es gris. Uh -huh. Es completamente gris. Tiene tonalidades, pero la mayor parte de la ciudad es gris. Sí. Entonces, si quieres ser realista, tienes que ser pinche de gris. Qué horrible. Mm. Perdóname, pero qué horrible. Ajá. ¿Qué? A mí me gusta que el, el diseño sea colorido, que tenga personalidad. Los juegos de retro, en ese sentido, la mayoría, nosotros todos, tenían mucha personalidad. Hasta esa manía del Mario 3 de ponerle ojos a todo. Todo en ese universo, en el Mario 3, tiene ojos: los arbustos, los hongos. Las nubes tienen ojos, es muy raro, pero bueno, eso le da personalidad. Si tú ves ese escenario, es Mario 3. Uh -huh. Lo sabes así directamente. Todo tiene ojos. Así nomás ves este, un fragmento de la nube y ya sabes que es Mario 3. Uh -huh. Eso le da mucha personalidad. Entonces, eso me gustaba mucho el retro. Que la escena indie lo está retomando. Sus, sus, si tú ves un juego indie muy característico, eh, Starbound o el mismo Transistor, Bastion, sabes. Ah, ese es Bastion. Así lo ves y es muy, muy característico. Sí. En cambio, eh, muchos juegos de ahora sí se pierden. Yo siento que ya no. Al ya no tanto, sí, Así, al principio. Estoy al principio de la, principio de la generación de... HD, sí, tipo, pero ahorita ya, de hecho, hasta Wolfenstein, o sea, yo es lo puedo muy, ver, característico. Sea, es muy característico. De hecho, digo, por eso, es, esto se ha ido mejorando más. Sí, 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 han dado, ido uh, dando esos saltos de de identidad con escenarios más eh, coloridos, de más hasta, memorables. Hasta el mismo Battlefield, ya los escenarios son junglas, coloridos. Hay Exactamente, más, pero eh, el, o sea, pero eso, pero es ahorita, o sea, eso ya es como en sí. este, en este. Así ah, no no. Cuando empezamos, sí, empezamos me acuerdo que está super gris. de todo. hecho por eso Assassin's Creed también resaltaba mucho porque era muy particular y de hecho es algo muy bueno. Assassin's Creed, todos los juegos de Assassin's Creed son muy particulares. Sí, destacan por la ambientación que tienen. De hecho, eh, el mismo Titanfall tiene escenarios muy variados. Mm. Hay como dos escenarios que son como desierto, pero ambos son particularmente diferentes. Uh -huh. Aunque son medio naranjas los dos. Pero bueno, o sea, hay dos naranjas, pero también hay uno muy azul que es como un, es como una bahía. Y hay uno que es eh, una, un Chantytown, es una sí. es una ¿cómo se dice? Una colonia súper pobre. Sí, una colonia pobre, pero lo notas, porque parece de esas colonias de, de Monty <laughs> Python donde todo es lodo. <laughs> digamos que no son... soy mercader de lodo y usted que hace pasteles de lodo pasteles. <risa> <risa> digamos que son muy característicos ¿no? Ajá. entonces eh, me gusta eso y el retro digamos que la mayoría sí le daba al clavo en ese sentido sí a ver ya para acabar pregunta final qué es más satisfactorio acabar un juego difícil o acabar un juego con buena historia mm, no yo creo que con buena historia no uh -huh. sí pues depende si el sí. juego está hecho difícil para tratar de ser vencido uh -huh diría que el juego difícil. Mm. Pero si el juego está difícil nada más porque sí, porque Battle of Toads está difícil nada más porque está difícil. Sí, sí, sí. Ese juego cuando terminas yo no, no está satisfecho. O sea, yo Estás ya lo terminé, así que chido, no chido. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, pera, ahí, lo pateas preferir... y ya. Ay, preferiría la historia. Mm. No, y luego horrer, así unos finales espantosos. Ajá. En esa época. Eh, sí. los, los, los juegos de Rare Banjo Kazooie que bueno sí a mucha gente le gusta personalmente a me gusta pero coleccionar como millones de cosas ah, para que me sí. den un final que dura solo tres segundos más es decir, Oye. <laughs> me maté horas extras <risa> <risa> para que solamente me dieras oh, sí, Ay mira, mira estas fotos no, pues los Mario 64, la única ventaja que tienes por las 120 estrellas no es el Yoshi que te da 100 vidas y ya. Sí. Ajá, es un Yoshi al final que te da 100 vidas. Spoiler. Y, <risa> 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 y este. Y... Ah, porque, porque no las necesito. De hecho, hay, hay, hay un artículo que leí hace muchos años, no me acuerdo en dónde, Ajá. que dice: Todos los desbloqueables al final del juego son inútiles. Porque he demostrado que no los necesito. O sea, ah, bien, acabaste el juego, ahora te doy balas infinitas. ¿Para qué? Ya no las necesito, ya acabé el, ya juego. el maldito juego. gracias No las por necesito nada. en el camino. Ah, es que aquí estamos en inmensibilidad. ¿Para qué? Ya acabé el juego, no las necesito. Sí. Pero bueno, son un agregado coqueto, ah, coqueto etc. No. De hecho, a mí me gustan mucho los de Resident Evil 4. Ah, no, mm. lo que menciona no es que... La Tommy Gun es no, no, sí, sí, No, lo que menciona el <laughs> artículo, que no me acuerdo dónde está porque es muy viejo, <laughs> es que están ahí porque son divertidos y hacen sí. que el gameplay se dé un giro. Entonces, para eso son Ajá. esenciales. Pero realmente no lo son, no los necesitas. Las sí. envidas son inútiles. Ajá, las envidas que te dan en Mario son inútiles, no las necesitas. Seguramente ya tienes 30 <laughs> cuando llegaste con él. Sí, es similar a lo que pasó con el... Ya después de que terminas South Park, ¿no? Mm. Que... O sea, puedes seguir jugando, pero dices, pues ya para qué. O sea, ya no vas a avanzar en la historia. Ya no, o sea, ya viste el final. Y ya no vas a, ¿para qué sigues moviendo el monito? Pues ya, ¿qué caso tiene? ¿Hay mis Eso misiones, es muy hay, RPG. Hay, más hay, bien. hay como misiones alternativas, pero sí, no son, no son cosa nada realmente. locura. Ajá. De hecho, sí. generalmente en, esa, en esos casos, como eh, Final Fantasy VII. Cuando terminas la historia, la historia en realidad es muy sencilla. Los, los jefes no son particularmente difíciles, pero cuando terminas, todavía puedes pelear contra unos jefes que están mucho más cabrones. Que, ¿Qué te dan? Nada. O sea, sí, 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 te ¿Por qué no eso. hiciste? Pues porque podía. Sí, Esos sí, jefes sí son para demostrar que, que sí pude. Entonces te diría que si el juego está diseñado de una manera difícil y pero está hecho como para el reto a mí me gusta el reto entonces lo, lo haría y siento que es muy satisfactorio por lo mismo no te vencí en tus reglas pero pero por ejemplo haz de cuenta comparándolo o sea Dark Souls quizás también tengo una narrativa que nos guste por ejemplo que es, ¿qué es sentiste qué se te quedó grabado más Dark Souls o de Last of Us pues es que es diferente porque es en Last of lo que lo que me que me he grabado fue en algunos jefes uh -huh. quizás el jefe final no Sino algunas peleas, ¿no? Algunos momentos así como chin, lo tengo muy grabado. En cambio, con The Last of Us lo que tengo es momentos muy particulares que muchos son cinemas, de hecho, no son parte oh. del gameplay. Así como es un impacto diferente, yo lo diría. Sí. Entonces, digo, es, es, si está difícil nada más porque sí, prefiero la historia. Oh. Que, por ejemplo, yo tuve un sentimiento particular con, con, con Dark Souls así, fue de ya, uff, ya estuvo. Vamos a empezar de nuevo. Sí. <laughs> y con The Last of Us estuve así, un rato así. de, No mames, qué pedo. ¿Qué, hasta, ¿qué hasta me quedé ¿Qué? pensando un rato, así como. Está... Sí, claro, es que sí. son experiencias diferentes. A mí, a mí me gusta el reto también porque en esa época había mucho reto. Ajá. Pero también entiendo que había juegos que estaban hechos difíciles porque estaban hechos nada más difíciles y Ajá. me chocaban. Mm. Especialmente si los rentaba. Porque era así, bueno, ya me quedé con esta madre aquí atorada. <laughs> Yo tengo que terminar esta pendejada. <laughs> no, gracias. o deja eso. Saber que no lo vas a lograr acabar. Sí. O sí. Que tienes dos días, ¿no? Y si es que sabes que no estoy entendiendo nada mm. de este juego y no puedo hacer absolutamente nada. Sí. Y, y no más gasté mi dinero lo tonto uh -huh. Y mi domingo y... Pues ahora sí que eh, yéndome un poco A lo que dijiste justamente comparando eh, Dark Souls con The Last of Us Pues sí, los dos se me hicieron experiencias muy muy Memorables eh, Porque sí, la narrativa de Dark Souls Es una narrativa muy muy única Que depende enteramente De qué tanto quieras buscarle tú uh -huh. eh, Dark Souls Se centra más, digo Dark Souls eh, The Last de of Us? Us es este Más de que te cuentan una historia que tú tienes que y, y tú vas vas interactuando y demás pero tú eres más que nada un un espectador. Yo siento también uh -huh. que, o sea, por ejemplo, platicamos mucho de Dark Souls mientras uh -huh. lo estábamos jugando. Sí. Uh -huh. Pero hemos platicado más de The Last of Us después de haberlo terminado. Sí. sí. Lo que pasa es que también mi, mi reacción a eso es que yo juego mucho RPG. Ustedes uh -huh. saben que me gustan mucho. Uh -huh. sí. Y los RPG son constantes pruebas. Uh -huh. eh, uh -huh. Breaking Default es una prueba constante. Realmente lo único que tienes que ir haciendo en el juego es vencer a otras personas uh -huh. que tienen los trajes, que te dan poderes. Y sí, bueno, hay una historia y está medio ñe, uh -huh. está bien, está padre la historia dentro de lo que es los RPGs, no está como muy whiny, la verdad, uh -huh. pero los RPGs en general son mucho de pruebas, es mantenerte la prueba, mantenerte ahí, seguir, tratar, tratar, por eso también cuando jugué el MMO yo tenía un nivel estúpido. Uh -huh. ah, o sea, yo jugaba el pinche, o sea, el nivel de Rafa no era ni equiparable al que yo tenía. Y era porque yo estaba ahí, así estoy pendejo. ¿Sabes qué? Es que yo quiero vencer a este jefe. <laughs> y así soy yo, así bueno, pues el reto es llegar a este nivel, nivel 80. Bueno, nivel 100 al máximo yo uh -huh. nunca llegué al CAP, porque creo que nadie llegó al CAP en el servidor antes de lo cerraran. Sí. Uh -huh. Pero estaba en un nivel bastante respetable. Sí, no bastante, sé qué nivel tenía pero arco. estaba de entre los primeros 100, por así decirlo, de todo el servidor. Sí. Y era porque a mí me gusta eso, me gusta mantener el ritmo. Sí, es, depende de cómo lo juegues. A, uh -huh. a Adrián le gusta va a mantener el ritmo. A mí me gustaba ir más bien a, a participar en las peleas o ir a a molestar a la gente del otro de bando, otro bando. <laughs> cosas así entonces yo no me preocupaba tanto por el nivel luego me decían ¿por qué no subes tanto de nivel es que no me interesa estar nada más ahí este pues como idiota disparándole a las cosas además yo no un tanque es muy aburrido ser un tanque en ese juego <laughs> sí no hecho yo era un bopardero. Pero eh, te sí. da buenas armas sí sí me <laughs> daban buenas armas no, pero no, pues sí, sí es, es es mucho pues una experiencia personal mm. Definitivamente. Muy bien, pues bueno, yo creo que le dejamos. Eh, sí. Díganos ustedes, banda, ¿qué les gusta más? Que los juegos sean difíciles o que tengan mejor historia, mm. que tengan mejor gameplay. Eh, sabemos que muchos de ustedes les gusta mucho lo retro, lo old school, dicen que los juegos ya no son como eran antes. Díganos por qué. Eh, ¿Por qué? No nada más el aspecto de la satisfacción, realmente díganos si se divertían, es como que lo que nos llama la atención, ¿no? Sí, al final de cuentas es la diversión. ¿Eso, eso los divierte realmente no... o es nada más porque... Porque es viejo. Es viejo Ajá, porque me tocó y, de no niño. Tenía, y no tenía nada mejor que hacer. Entonces, sí, o sea, sí. compárenlo un poquito fríamente así, ¿saben qué? El último juego que jugué de última generación que me encantó, con el juego que más me encanta de, de lo retro, realmente, ¿en qué puedo comparar las dos experiencias o qué mm. difiere, no? Entonces, así si lo dejamos, no, me, no sé qué título le vamos a poner. Lo retro y yo. Lo retro y yo. No, no sé, yo. <laughs> no sé <laughs> debe se nos ocurrirá Vamos algo. a ponerle Arturiño nada más. <laughs> <yo estoy seguro. ríe> Pero bueno, mandámonos a la comunidad. y bueno Amanda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad vamos a empezarlo como es costumbre con la encuesta a ver el invitado ahora le toca decir la encuesta la encuesta dice qué presentación del E3 del 2014 te llama más la atención este resultó que Sony fue la ganadora con el 43% de las votaciones o sea uh -huh. 361 votos uh -huh. sí Nintendo so sorpresivamente tuvo el 25% <laughs> de las <laughs> votaciones en segundo lugar uh -huh. con 211 votos Ajá. Microsoft con el 19%, 162 votos. Ubisoft, el 8%, con 70 votos. Y Electronic Arts con 5%, es decir, 38 votos. Mucha gente que no quiere ver Battlefront, ni Dragon Age. Mass Effect, Fallan, cabrón. Muy, muy mal. Che, <laughs> ¡Ay, ¿a poco esos son de EA? Ay, quiero cambiar mi votación! <laughs> bueno, pero quizás estén esperando algo más nuevo de Nintendo. Sí, O Spongo. quieren ver qué exclusivas tiene Sony. ¿O quieren que va a ser Microsoft sin Kinect? va a ser <hacer> maravillas. <laughs> Muy bien, vamos a pasar a las preguntas. Que si ustedes saben y ustedes quieren por formar parte de este programa, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3GB.com.mx, entrar a la sección de podcast de la página y por ahí el miércoles o jueves de cada semana publicamos un post especial donde pueden colocar sus preguntas para esta sección. Es completamente gratis y muy sencillo. Eh, preguntas como cuáles, como la de Faller59, que dice: ¿Qué tal gordos? ¿Cómo les va? Espero que súper piolas. Bueno, para no hacer esto largo, ahí les va mi pregunta. Hace tiempo leí que los creadores de The Division se conformarían mínimo con un 90% en Metacritic. ¿Creen que Metacritic hoy en día es una de las partes esenciales en este mundo de los videojuegos que haga que el juego venda o no? Pues no sé, que el juego venda o no. Pero sí si es una métrica para ver si el juego es exitoso o no. Uh -huh. Sí, lo toma más, más en cuenta las compañías que la gente que va a comprar juegos. Siento. Uh -huh. no sé, sí, pues... yo también siento, y lo cual es una pésima, pésima idea. Sí. Es que, aparte, es, que es muy triste. Me, nos conformaríamos mínimo con 90 en Metacritic. Me hubiera gustado más un comentario como... Me, nos, me encantaría que a la gente le guste mi juego porque es entretenido. Sí. sí. O, ah, es que quiero que la, que quiero que la gente en, eh, se involucre mucho con los personajes y tenga una historia impresionante. Sí. No. no. Quiero, quiero 90. <laughs> sí. Maestra, quiero 9 o más. Sí. <laughs> Básicamente es lo que suena. Sí, ¿Sí? no. Y luego ah. finalmente el Metacritic se, se, se forma en base a las críticas de los, es, de los especialistas, ¿no? Uh -huh. Especialistas, especialistas. Entonces, es especial. especie, sí, muchas veces eh, los críticos profesionales, comillas otra vez, eh, no están como que en el mismo canal de la resto de la gente, ¿no? O Así sea, que yéndome a las películas, por ejemplo, el Rotten Tomatoes nunca tiene nada que ver con con lo que la gente va o con la taquilla pues con mm. el dinero que reciben taquilla una película mm. nah, pues luego la película más chafa así la, la que tiene cinco en el Rotten Tomatoes, está no oh, récords ricos de taquilla 5% por sí. Transformers la, trans, Transformers <laughs> las de Adam Sandler <laughs> las de Adam Sandler sí, sí. que tiene buenas pero, tiene última, buenas, pero buenas. últimamente están horribles sí pero bueno yo bueno, bueno que... sí, ok, pero... El chiste es que... pero divagamos. El chiste es que es muy triste, que estén esperando sí. una nota más allá de que a la comunidad les gusta juego. Instituto. Sí, es que eso es verdad, no recuerdo, no sé, no Yo recu... no lo escuché a... nunca. Ojalá sea así como una, una quote fuera de contexto o algo así. Sí. ¿sí? Una cita fuera de contexto. Pues bien, dice Falla59. Eh, si no, es por el momento, gracias y que sigan gordando Como siempre, gracias, uh -huh. Faller por tu pregunta. Nos escribe también Rulon Kowalski, Rulon Kowalski, dice, hola gordos, aquí Rulon Kowalski, con tres preguntas existenciales. Uno, recientemente empecé a ver sus podcasts del 99 para arriba, ya que se me dio la gana de ver sus primeros podcasts de video, y uno de los temas más importantes que tratan en el podcast 99 y en el 100, y están empezando a tratar en sus recientes podcasts, es el evento de la E3. En fin, mi pregunta es, ¿se puede ver por internet el E3 de este año? Hay una transmisión en vivo, de preferencia gratis. Sí, es gratis. Sí, sí la hay. es gratis. Eh, todas las compañías este, tienen streams, ya sea por Ustream o por Twitch o por YouTube. Generalmente es YouTube. Eh, pero las otras dos también están. Eh, y nosotros, de hecho, en 3 gcommx nos encargamos de ponerles un embebido o, si no, de redirigirlos hacia donde esté la, este la conferencia. Hay muchas fuentes, generalmente no hay una sola. Si no, puedes confiar en sitios grandes como GameSpot, IGN, eh, GameTrailers para y que Kotaku, tenga transmisión Kotaku en vivo. Kotaku y Machinima también. No, Kotaku no tiene transmisión. Tiene feed. Tiene feed, pero y si Machinima. quieres verlo en video, IGN, GameSpot, GameTrailers y no sé si Polygon. Machinima. Machinima. Machinima, Machinima tiene también. Polígono, no sé, no es tan grande Ya. Yeah. Pero los más grandes tienen. Sí. Eh, siempre es gratis. Siempre es o sea, gratis. Porque y... piénsalo de esta manera. Básicamente el E3 son una serie de infomerciales. <laughs> sí. Son una serie de grandes comerciales. Sería ridículo que te cobraban por el evento. Porque es eso? Son comerciales. O sea, se relegan al el, el espacio en medio de... Podrías poner todo el E3 en, en medio del Super Bowl. Sí. Se sí. está padre porque bueno, más allá de ser solo un comercial, también vemos desarrolladores, vemos gente que está encargada del producto, etcétera, pero al final de cuentas son comerciales. Sí, pues es como un trailer de una película, o sea, aunque es un comercial, te llama la atención ver las primeras escenas de la película, ¿no? Uh -huh. Acá las y, más, donde y más puede... si la estás esperando. Uh -huh. sí, sí, entonces, pues, pero sí, sería, o sea, vamos a mostrar esto pues si nos das dos dólares. <risa> <risa> lo hemos no, no, gracias. Si gracias, gracias. Sí. No, tú estás pendiente en tercer nos vamos a encargar de ponerle todo ese, todo ese tipo de información, todos los anuncios que hay en el 3 Ya ven que nosotros tenemos nuestra cobertura en el 3 tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Al momento y ponerles las conferencias para que ustedes las vean de preferencia también en español. Incluso hay versiones de. Creo que la de Sony, Microsoft, las grandes, están Ajá, subtituladas. Pero después, horas después, no al no en vivo. No en vivo, general No como la TNT. Pero si no, de todos modos, ustedes están al pendiente TNT. en 3GB.com.tmx. A partir del 9 de junio, 9 de junio, eh, vamos a comenzar con las conferencias. Empezamos el día con Microsoft. ¿Vamos a hacerme lo de Twitter? ¿Eh? ¿Vamos a de Twitter? Supongo que vamos a estar tuiteando. Si eh, ustedes están en la oficina y no pueden ver. Eh, las conferencias por que no pueden sí. porque están sí. bloqueados este, <laughs> en Twitter luego ponemos que está pasando la conferencia sí, entonces ustedes están en el pnintenders.com.mx va a haber cobertura si no todo el mundo de los videojuegos si hay alguna otra página que ustedes prefieran les aseguramos que va a tener cobertura así es ustedes no se preocupen uh -huh. Eh, dos, en la portada de podcast y mini reseñas Esa que tiene controles de varias consolas Hay un control que no logro identificar Es el control que está entre el control De Playstation 3 y NS, NS. ¿De qué es ese control? <laughs> es un, es un, es un aparato <laughs> Muy arcaico que se llama teclado <laughs> y, mouse, y mouse Posiblemente <laughs> lo hayas Utilizado para escribir esta Pregunta <laughs> Es un teclado muy pequeño, nada más que si no se hubiera visto Muy raro alrededor sí. Sí. No, pero es un, es un mouse de tres botones. O sea, es un artículo de colección. Es un... <laughs> Así es. Así es. Eh... <laughs> tres. ¿De qué juego es la cabeza del soldado genérico que usan para la mayoría de sus animaciones que aparecen en las reseñas, como las Far Cry 3, Prototype 2, etcétera? Ah, Deus Ex. Deus Ex. Sí. ¿Por qué de Deus Ex? Porque fue la primera reseña donde aparecieron esos soldaditos. Entonces tienen la cabeza de, de ese juego y... Ah, está buena. Y sí. salen en otros sí. lados. Ya, ya en todos lados, sí. Me despido, gordos. Sin antes... Sin antes, o mal... yo creo que es no sin antes, Decirles que su actuación de video de la edición de Titanfall especial es malísimamente pior. Sí, somos muy malos. Sí, está pésima, sí, pero... sí, sí, sí. Pero, pero chingón. el plan. Ya Arturo acaba de ver, de hecho, el promo. Sí, esas clases de After Effects me las tienes que. Sí, no, a huevo. Nos <laughs> escribe también Xons. Dice: ¿Qué onda, Santa Trinidad del Gordeo? Espero que ya hayan comido su reacción diaria de cacas árabes. No, de hecho, hoy comimos china. Sí. Muy buena. Eh, en fin, no viendo... quería pesadillas yo. No, no, no. no sí, de porque... nuevo, me duele. En fin, <laughs> en fin, viendo la reseña de Battlefield 4 en la parte donde hablan de la historia. Noté que varias veces, varias veces, esta es en muchas ocasiones donde un título falla. Planteando esto, ¿creen que mientras el juego tenga una buena jugabilidad y buenos gráficos, la historia puede pasar a segundo plano? ¿Cuál es la historia más apestosa con lo que se han topado? Dejando al lado las historias hechas estúpidas y ridículas adrede en el vasto mundo de los videojuegos. Ay, pues la de Super Mario Bros. 1 es una historia estúpida, ¿no? Uh -huh. o sea, y muy fumada, sí. Sí. Sí, sí pero eh, yo digo que es, es más que nada gameplay y que tanto te divierte, que tan disfrutar es el título. Y... Sí, sí, sí se puede dejar pasar uh, bajo ese tipo de, de cosas. Es como Borderlands. Por ejemplo, Borderlands no tiene una historia así como de wow. Pero... Claro, pero esa está hecha sí. mala adrede. También. Sí. 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 Entonces, no. <laughs> pero es que incluso si te pones a escarbarle, te das cuenta de que muchos juegos que. Muchos consideramos juegos muy buenos y que tienen una historia muy buena. Ya al pasar de los años te das cuenta que están muy malas. Una que se me viene a la cabeza es la Final Fantasy IV. Uh -huh. A mí se me hacía... O sea, yo estaba pegado al control por la historia de ese juego. Sí. Y luego ya que lo jugué ya de más viejo, me doy cuenta de que todos se mueren y todos reviven. Así, <laughs> muerte de cómic Sí. No, eh, pues yo justamente me acuerdo también de la de Final Fantasy VII. Mm. Eh, que pues yo cuando jugué el juego siempre estaba así pegadísimo y que quién sabe qué que está, oh, está buenísima esta historia y la verdad hay una parte al final en la que si dices qué pendejada es esto híjole ahorita ya se están llenando de sí, sí. correos sí. de odio para Rafita pues es la verdad está muy estúpido el twist que tiene en la historia eh, por ejemplo yo Entonces, siento yo siento que una que se ha mantenido bien de eso de hecho de esa época ajá. es la de Metal Gear 1 Sí. Pero porque estaba tonta, así de principio lo entendías. Porque te, era súper sí. era sobreactuada y. Sí. Pero... O sea, no se toma en serio Metal ah. Virus. No. Así. No, Espira. pues el villano, el villano es británico y tiene una melena como Fabio. Ajá, y aparte <laughs> habla de genes y de. ¡Ah! Oh, es que el, el proyecto de. ¿Cómo se llama? Este... Les Infantes Ribbles. Les Infantes Infant Ribbles. <laughs> yeah, acuerdo, acuerdo que para esa recién estábamos pensando en, en una imagen. Que fuera un libro que dijera La tesis de Liquid por Liquid Ah, sí, es un desastre esa historia Sí, sí. Pero bueno, es muy sencilla y está divertida también ah, y aparte tiene un momento super incómodo Cuando Otacon y. Ah, cuando están hablando sobre el amor Otacon, Snake, ¿tú crees en el amor? ¿What? ¿Por qué me lo me siento, me siento halagado. Pues. Ah, pero esto halagado. No, no, no. Mi bollo es para mí. Mi bollo está reservado para alguien más. Mi, mi bollo ya está rellenado. <laughs> eh, ¿cuál es la peor historia que recuerdan así como? Pero que se tome en serio? No, bueno, lo pues, no, es que, que dice sí, es que es este, dejando De... al lado las historias estúpidas y adrede. Pues es que también luego no sabemos bien, o sea, hay unas que, ¿sabes qué? Quiero pensar que lo hicieron a propósito. Sí. Pero es, ese quiero es así como un, una esperanza. Oh, oh, sí, sí. Yo digo que ODST. ¿ODST? Ots. Ots. Esa, esa historia estaba fea. Ok. Puede ser Ots, puede ser Raccoon City. Bueno. Eh, ay, sí. Che, bueno. che. <laughs> <Sí, sí, sí. risa> sí, ¿Tú eres tu niño? Mmm. Um, um. um. ah. <laughs> este. Ay, güey. No, pues me agarraste ahora sin curva. Mmm. Um... Final Fantasy VII te choca. Sí, pero no, eso no es tanto por la historia, es por más bien la, las mecánicas del juego. Ya. Ah, híjole. Mm. No. Nada, ninguna. No. Todas están de la chingada. Muy sí. bien. <laughs> pues yo creo que sí. Una que me molestó bastante fue la de Modern Warfare. Oh, uh, uh, sí. Ah, sí, la de Modern, Modern Warfare, Warfare 2. 2. 2. Es que más que sí. nada porque, o sea, el, el, el Call of Duty Modern Warfare 1. O sea, Call of Duty 4. Uh -huh. este no, no será la mejor historia del mundo pero por lo menos así como bueno Yo digo que tiene coherencia tiene coherencia sí. está como chida y bueno está el padre no, es, es un así. desastre es sí, es es un que, y de desastre, repente empiezan ¿cómo? a morir personas sí, no, a todos el, lados. cómo le podemos meter emoción mm, vamos a matar al personaje pero señores ya lo hicimos en el, el Call of Duty pasado pero no tres veces. Y en el espacio. <laughs> en el espacio. Esa <laughs> es la que pasa en el espacio, ¿no es en el 3, ese? No me acuerdo, güey. No me acuerdo. Cual... Ese es en el 3. Está todo borroso. <risa> <risa> Creo que es lo del espacio es en el 3. Ok. Creo. Ah, pero, eh, lavativa, eh, ¿no? Es igual de estúpido. Project... No, si sí es en este. Porque, ¿Sí? ¿no te acuerdas que el bigotes manda el, la nuke y le explotan no arriba en, de ajá, Washington ah, y pues sí. hay el UMP? Sí, 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 sí. entonces, ¡Wow! O sea. Es que así, así <laughs> de admirable es, así como ni a santo. Sí. Battlefield del también está de la chingada. Esta historia no tiene ni pies ni cabeza, no es interesante. Yo siento que la historia nunca empieza. Es que <laughs> eh, yo digo que sí empieza, pero la única historia es: vamos a pelearnos. Sí. Yo te odio, yo también te odio. ¿Sí? <laughs> sí. ¡Pues yo te odio más. Así, ¿Ah, pues yo te odio más. Y así será yo te odio más, una vez más que tú. Yo te odio más. A la N potencia. Así, así, pero estás así como. A la N. Y mientras tanto, tú estás en medio porque tú no te estás peleando porque tú no hablas. Están peleando dos personajes. Ajá. Sí, de, y, ahora nos, y, y ahora pasó esto. Y ahora nos metieron en la cárcel. Y ahora nos escapamos. Y así de. Y esos güeyes siguen peleando. Así como, sí. ¿qué sí, está pasando? Sí, sí, sí. Muy malo. Pero disfruto mucho, Watts. Ah, sí, porque el multiplayer está, está rico. Sí, pero no lo juegas por la campaña. Quiero sí, no. decir que. Eh, XCOM. Uh -huh. No te voy a decir que es una historia pésima, pero no es una historia buena. Es que siento que XCOM es como Civilization. Es una justificación. No es tanto de historia. Simplemente así como... es una justificación para jugar el super piolas gameplay que tiene, básicamente. Sí. Pero la historia está como. Ah, está muy bien. Tiene un final, entonces sí tiene historia. Sí, sí, pero sí. Está, está como bien lo bueno es que pues el no hay twist o sea es que fueron aliens todo el tiempo no sabes que son aliens desde el inicio? <laughs> no dios mío fueron aliens todo el tiempo sí ya lo sabíamos señor ah bueno está bien mátenlos. <laughs> y bueno ya saben ustedes que no nos gusta la historia de Assassin's Creed no, no nos gusta uh -huh. entonces sí creemos que es mala uh -huh. ya Pero... ya ustedes dirán no es que es muy buena y vemos el primer comentario estamos seguros que más de ustedes lo harán los sí, esperamos de hecho, a nosotros no nos toca tanto Final Fantasy nos toca Assassin's Creed sí Final sí. Fantasy hay Final Fantasy que tiene buenas historias no sí estamos en el 7. ¿Hm? Yo siete. estoy hablando del 7. Ah, claro, tiene... no, a, a mí me gusta la del 12, güey. A le gusta la del 12. <laughs> A mí me gusta la del 6. <laughs> la del 4 está, está bien. Muy bien. Pregunta para el Rafa. En la mini de Blas Blue CP mencionas uh -huh. que aborreciste la historia. Entonces, ¿para ti qué juego de peleas es que tiene la mejor historia? Mortal Kombat y Injustice. Injustice. Todos los de NetherRealm han, han estado... Muy bueno con eso -game por qué? Ir. Porque sí tienen desarrollo de personajes. Ves cosas pasando en la pantalla. Es lo, que, es lo que he dicho hasta el cansancio de blas Blue. Lo que tiene son dos personajes hablándose de cosas que están pasando en el mundo. Nunca hablan de, ay, no sé, ¿sabes qué? Este, pues como que se me antoja ir al baño. Al álbum así mundano, no, no, no. Siempre es, es que esto es muy, muy importante porque quién sabe qué. Es aburridísima por eso. No, no, te, no te identificas, entonces no vas así no estás picándola ahí leyendo el maldito diálogo que pues, lo puedes leer de Wikipedia y te sale más fácil. Ah, a lo mejor de cuando te dicen, pues que si no te gusta, no la veas. Ah, Rafa ah, tiene un gran, ajá. gran problema. Tiene que reseñar el juego, entonces tiene entonces, que ver la huevo. Sí. <laughs> sí, a la próxima, que tal si les digo? Sí, si no te gusta, pues no la juegues. Ok, entonces para la próxima reseña va. Y el modo de historia, pues no lo jugué porque no tuve ganas. Y ¿y entonces en ese, en ese momento, ah, eres un de pacotilla porque no reviste todo. Ah, bueno, entonces pudranse. Sí. Sin pues más es que agregar, que... espero que elijan sí. mis preguntas y que el gorralero... ya ¿Cortaste aquí, Arturo? ¿Qué vas a decir? Tú... Sí. ¿Qué vas a decir, güey? Sí. No nada, nada, más iba a decir que también este NetherRealm lo que hizo fue cortar con todo el bagaje que traía de la historia ah, de los eso, Mortal Kombat y eso les les sirvió a De no. hecho, lo que estuvimos platicando otra vez es que la historia de ese Mortal Kombat se parece mucho a la película. Sí. Mm. Entonces así como. Pues sí, esa es la historia del mortal. Kombat. Sí, sí, sí. sí no, de La mortal Kombat. verga está, pero... Está pero, la verga, pero mira, te está buena, diga, está, ¿sí? está graciosa. No, sí, está muy bien presentada. O sea, la sí. verdad es que sí, está muy presentada. Eh, Rafa en el artículo dice que, bueno, ok, Johnny Cage es una pésima persona, es un personaje superficial y todo, pero entiendes por qué es así en sí. la historia. Bueno, sí, es un pelmazo. Sí, es Bienvenido, un pelmazo, Johnny Cage es un pelmazo. Pero me está ¿o? mostrando porque es un pelmazo, no nada más me lo dice. Hola, yo soy un pelmazo bueno y, <laughs> sí es que soy un pelmazo porque hice esto y esto y eso qué es lo que hacen en Blast Blow? Sí, sea, eh, sí lo hace él nada más llega ahí qué pedo nena <laughs> ya, es un pelmazo, perfecto más fácil y las de injustice pues tiene la ventaja de que pues tienes personajes eh, establecidos que crecen al respecto ya de la historia sí Entonces, más fácil todavía Ajá. muy bien ahora sí sí ahora sí muy bien sin más que eso. agregar espero que elijan mis preguntas y que el gordeo sea cada vez más grande nos escribe también Emil66ST y dice, buenas tardes señores, 3 Bastardos, una semana más de gordeo y todo anda a piolas. Mis preguntas son acerca de Dead Space. Cuando salió el tercer juego de esta franquicia, el cual tiene un DLC que viene siendo el verdadero final, Electronic Arts comentó que por el momento no habría Dead Space 4 debido a las malas ventas que recibió el último juego. Las preguntas son, ¿cuáles creen que sea el futuro de Dead Space? ¿Les gustaría verlo nuevamente con Isaac o sin Isaac Clark? Y por último, ¿cuál ha sido el Dead Space que más han disfrutado, incluidos DLC? No recuerdo alguna declaración así tan definitiva de EA. No, creo que lo que pasó es que EA dijo eso y después dijo: No, no, no es cierto. Dead Space sigue siendo una eh, parte importante mm. de EA. Fue un mix la... de señales, ¿no? Por Ajá, ahí. ¿no? Pero no. Sí van a ser más de Space, pero lo, lo que sí dije no es que lo quieren dejar descansar. Mm. Eh, eh, no. Disculpe, me atoré. <laughs> lo quieren dejar descansar y sigue saturado. Porque eh, este no tuvo la recepción que, que la gente quería. Digo que la, ellos, no tuve ellos esperaban, Pero sí va a haber más Dead Space. Me parece bien que lo dejen dormir un rato. Hubo tres juegos en esta generación. Es que a la gente le encanta el Mega Man. Tiene que haber seis pinches juegos en una sola generación para que la gente ya se arte. No, y aún así no, porque quieren más Mega Man ajá sí, de, 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 y, y están es, lo, lo están descuidando o sea, Sí, no, es que Capcom Dios 200 mio. juegos de Mega Man Y lo están descuidando Es que ya, está olvidadísimo esa franquicia no, mames. De, 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 de Space <laughs> Es un descanso Tiene que haber un buen descanso Especialmente porque el 3, mucha gente no le gustó porque tiene acción sí. Ok, perfecto, entonces hay que dejar descansar si, si tienes, Se nos tiene que ocurrir algo bueno Para regresar y espero que regrese a ser más de miedo. Es lo que estamos de uh -huh. hecho esperando todos con Resident Evil, con el nuevo, que ¿El ya Resident sea un Evil? reboot. Ajá, ya saben qué? El, Resident nosotros... Evil 7. No, nosotros creemos que no, no va a existir el 7, va a ser ya otra vez el 1. Sí. Uh -huh. No, por eso, o sea, si anuncias, si anuncias que es Resident Evil 7, vas a ser de. ¡Ay, uh, no! <laughs> y seguramente la gente se va a quejar. No, es que pinche caco, que no sé qué. Yo Cambio la que... imagen, ahora Wesker. Va a tener el cabello. No. negro? No. Es que era Wesker va a ser mujer. Y... Uf, uf, no, pero. Tiene lunar. No, es que la gente... El único, últimamente ha habido un problema muy grande en Internet. No ah. estoy hablando de la comunidad, estoy hablando así como del Internet uh -huh. en general. Que cualquier cambio que le hacen a sus sagas favoritas, que ni siquiera saben el contexto de por qué el cambio uh -huh. o si tiene realmente repercusiones en la historia. Nada más es un cambio estético y la gente así el o sea, rage total depende orgulloso. también cómo lo manejen eh, luego hay eh, no recuerdo si este fue el caso en, de, en dmc no mm. estuve muy al pendiente de eso porque la verdad la situación me, me hartó pero <laughs> sí. este si lo manejas bien obviamente va a haber quejas pero pues, Sí, este siempre hay repudio, pero yo creo que la gente puede estar abierta. Yo estoy hablando de las franquicias en general, porque Por eso, lo sí. que me recuerdo ahorita es lo de Ben Affleck y lo de Batman. No. Sí, que la gente dice, bueno, es Ben Affleck a ser Batman. Y no, oh, es que si un pendejo, y, no sabemos, ¿qué tal si sí. sí le hace bien? Y, y si no, pues ya es una película mal que de Batman que está mal y ya. Sí, <laughs> luego hay otras. Ajá, o sea, pero la gente se vuelve loquísima. Mm. así digo, tranquilos. Te gustaría pero regresar lo que regresara. Ah, es como lo que ustedes decían la otra vez de, de que decían de que a Sonic le cambiaron el. El diseño, ¿no? Ah, sí. sí. Y, o sea, si tú te fijas, nada más que Nintendo ha sido un poco más reservado, pero el Mario que veías en las portadas de los cartuchos no es el mismo Mario que ves ahora. Es más delgado no, el Mario de ahora. Es ah, más sí. delgado, tiene las piernas más largas, bla, bla, bla. Entonces, este, nada más que Nintendo ha salido como, así, hacerle pequeños cambios como para que no se den cuenta, ¿no? Y si aparte mm. no anuncia, es que este es el nuevo Mario, nada más no lo dice, nada más, ah, aquí está Mario. Mm. Veanlo, es el mismo de siempre. Sí. No dice absolutamente nada, no dice que es nuevo. Y la esa palabra nuevo es una muy buena herramienta de relaciones públicas. Ah, oh, es que es nuevo, entonces atraes, pero también por lo mismo, también empuja Alejas a, gente. a la Ajá. gente, sí. Pero bueno, esperamos que Dead Space regrese. Sí, sí, lo esperamos. Uh -huh. eh, con, con, o sin, con o sin Isaac. O sin Isaac no ya importa. veremos. Eso es irrelevante. El personaje de Isaac nos gusta, nos gusta el personaje. Aparte ha crecido conforme los juegos. Sí. En locura, pero ha crecido. <laughs> Y, ¿Y el, el que más disfrut hemos disfrutado con Toy DLC es yo el 2. Yo el 2. Sí, el ¿No dos. ¿Alguno? Arturo no, ¿no, sé? no sabe. <laughs> Muy bien, les mando saludos y que todo ande super bomba. Gracias a Emil por sus preguntas. Nos escribe también Harold47, y dice Hola gordos, un gusto de visitar esta página y un saludo a todos. Me gustaría que saludaran a Jessica Ramírez con un extremo de Adrián. Si no es mucho pedir, yo no digo esa palabra. No Puedes hacerlo si quieres o que lo haga Rafa. Rafa, tú dime. Es tu expresión. Oh, Dios mío, me va a robar mi expresión, Adrián. ¿Qué voy a hacer ahora? Este, Knock yourself out. Ah, sí, <laughs> si no les gusta mi extremo, pues está bien. Mi modo pues coman ¿Cómo el camote. Coman camote, ¿para qué se lo piden, Adrián? <laughs> Un saludo a Jessica Ramírez. ¡Al extremo! <laughs> Al extremo de Adrián. ¿Al extremo de Adrián? <laughs> así es. Así, así lo escucharon en el podcast Ay, 137. <laughs> lo oyeron primero aquí. Uh, se me había pasado por la mente si tienen planeado recargar las pilas. Me refiero a que si dejarán este proyecto para descansar un tiempo y volver con nuevas ideas. No sé si algún día deseen o se planteen dejarlo. Pero como todos sabemos, todo tiene un final. ¡Oh, qué trágico! ¡Wow! ¡Qué, qué bueno optimismo, manejo, <laughs> Hacemos eso todos los años, diciembre y enero. Por eso no hay nada en la página. Somos sí. un break. Somos un break. Bueno, hay noticias y eso, pero videos y si recién sí, no hay nada. De hecho, sí. hay videos luego que dejamos así como programados. No, pues el top 10 sí, y eso, pero cosas grandes, ¿no? El podcast nos tomamos unas vacaciones gigantescas. Sí, sí así como de un mes y medio, dos meses. Sí. <laughs> Y Creándola luego, dos eh, meses. luego eh, como ahorita en Semana Santa y eso, no, no va a haber podcast Semana Santa. Uh -huh. sí De hecho, muy probablemente me estoy temiendo que el día de la semana del E3, el, la semana del 9 de junio, no haya podcast. Porque también como que no tiene mucho caso, porque no lo pela No, porque, <laughs> no, aparte, esa misma semana del E3, uh -huh. eh... El podcast sale el lunes uh -huh. y el E3 empieza el lunes. Sí, no, Entonces, todo eso... lo que íbamos a decir es obsoleto. Sí. <laughs> sí, no, y aparte lo sacamos generalmente el podcast como eso a las 8 de la noche, justo a la, en la conferencia de Sony, así como... Igual y no hay, no hay podcast. vamos a discutirlo, pero muy probablemente no haya. Lo que sí habría, sí. de hecho, estamos planeando qué onda con la vida después del podcast, uh -huh. para que hablemos de las impresiones del E3 junto con las de ustedes. Entonces, vamos a ver qué hacer. Sí, uh -huh. sí, 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 ya veremos qué onda. Respecto de que todo tiene un final, pues, este, podemos decirte que... Vamos no, bien. Es, Vamos bien. No 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 tenemos planeado. Y tampoco estamos así como los rockstars que están peleados entre ellos, pero en la cámara sí. estamos así como, "Ah, sí, somos amigos." Ay, Te voy a matar. Sí. y apagando la cámara va a ser de Arturo, Arturo sabe, pues, nos, sí. nos vio ahorita. Nos ve ahorita comer y pues se sí. me hace raro yo los vi agarrarnos el chongo y jalando Hoy lo hoy lo, el fan destruyendo el no sé más, su proyecto. ¿Por qué destruyes lo que amas, Arturo? <laughs> es que solo quiero que me amen. <laughs> que querían correr al Rafito y que no <laughs> Ah, sí, pues lo corremos. Cada, sí. vez no aparece, lo cada vez que no aparece lo corremos. Cada <laughs> vez que no aparece lo corremos y hay gente que sí se lo cree cada vez. <laughs> ¿Tú, Arturo? has, te, has te tenido ganas así como de recargar las pilas o estás ahorita en ese momento? ¿o qué onda? Mm, pues más bien yo ahorita estoy como que en una situación así de que produzco cuando puedo. Mm. Entonces Ajá. se puede decir que de alguna manera, pero bueno no he dejado de hacer cosas porque pues sí esto del YouTube pues es un poco de que si, sí, es volátil, o sea, si tú dejas de... te de, de, de desapareces del ojo público, pues la gente se va a ver otras cosas, ¿no? Como los gorros bastardos o uh -huh. cochinadas así. <laughs> ¡Ah, qué... no! ¡Oh! Mira cómo me estoy riendo. <laughs> sí, como nosotros. <laughs> pues sí, a veces la vida tiene, uh, tiene más prioridad, pero... Pues... O sea, vamos, si mm. ocurre algo grande en nuestra vida, pues sí, tendremos que como pararlo, ¿no? Sí. Pero no, no hay planes. No. Ya, ya, pues ya notan que... ustedes hemos sacado más contenido que nunca. Eh, es la, eh, creo que es la época en la que más hemos trabajado en el proyecto de los tres gordos y no me siento especialmente agotado. O sea, el fanfest fue lo peor. O sea, fue, fue, fue la época más cabrona que hemos trabajado en los gordos. Pero digamos que el proyecto estándar, que reseñas, videos, páginas y todo eso, es la época en la que más hemos trabajado y pues, estamos bien ahorita. Buen ritmo. Uh -huh. Traemos buen ritmo. Muy bien, pues bueno, banda, esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana. Vámonos a las despedidas. Y mandarnos aquí ya en la parte final, final de este podcast, de este episodio. Eh, como siempre tenemos regalos que muy amablemente la banda ha enviado, así que vamos a empezar. Arturo, comienza de nuevo. Eh, <laughs> ¿Qué nos manda Marvin? Marvin Umaña nos manda. Hola gordos, en Crunchyroll me regalaron un pase de 48 horas y no tengo a quién dárselo. Tal vez alguien de la comunidad les sirva. El código es XXC de casa, N de niño, B de burro, F de foco. 9J de juez WK de kilo A de Arturo. Muy bien. Vence el 18 de agosto. Saludos. Ah, no creo que vaya a durar tanto tiempo. <risa> <risa> no. Gracias. Muy Marín, bien. No te preocupes por, por la caducidad. Sí, no, este, los de Crunchyroll vuelan. La gente sí. los usa. Sí. Eh, ¿Qué nos manda Braulio, Rafa? Braulio nos dice: Hola, gordos. Esta semana gané por subastas en Mercado Libre las figuras de Edward Kenway y su hijo Haytham Kenway de Assassin's Creed en la lilia de McFarland Toys eh, la de Edward venía sin código pero la de ha eh, Haytham trae un código para Assassin's Creed 4 Black Flag de un skin Black Flap. Black Flag Black Flag de un skin exclusivo como yo no tengo ese juego por andar esperando una buena rebaja en el Summer sale de Steam mira qué, qué inteligente, qué inteligente. Eh, les paso el código para que lo regalen a la banda eh, dice que contenido disponible para fines de octubre de 2013, así que espero que no esté vencido. Para que, eh... Esperemos que así funcione, si no, sí. tomamos lo decimos porque. Pues, pues es la intención la que cuenta, mm. aquí quiere compartir con la banda. Eh, para canjearlo, lo que tiene que hacer es, número uno, ir a www.acinitiates, .asini... ahí les ah, vamos a dejar. que es acinitiates.com. Diagonal Promotions. Eh, ahí les vamos a dejar la dirección uh -huh. en el post del podcast. Tienen que ingresar el código. Ahí les va 47B de burro 799B de burro A de Arturo D de dado F de foco. Muy bien. Y por último, nada más les resta su seguir las instrucciones que les salgan en el sitio. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias para eh, ¿Qué nos manda Jesús? Adrián. Jesús Guzmán escribe: Hola gordos, por motivo de mi cumpleaños, regalo una suscripción de PlayStation Plus de tres meses. ¡Hola! Hey, ¡Qué generoso! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Tenga banda! <laughs> ¡Mirando nada más! Aquí va el código: es el siguiente: 67FM45NJJGK7. Me gustaría que me den un saludo por mi cumpleaños, ya que fue el 25 de mayo. Espero que sigan teniendo éxito en su proyecto y no vuelvan a sus raíces. ¡Saludos! Eh, pues muchas felicidades a Jesús Guzmán Rubio, que su ¿Qué? cumpleaños fue el 25 de mayo. Así es, su cumpleaños fue el 25 de mayo y decidió regalar algo a la banda. Mm -hmm. Entonces, sí, muy bien, muy bien. Postdata, dejo mi PSN ID para los que gusten jugar GTA V, God of War Ascension, Battlefield 4, PS 2013, Borderlands 2 y, futuramente, Ultra Street Fighter 4. Nice. Su PSN ID es guzman255, que es... G U Z Z z, -Z M A N255 Vamos a ponerle de todos modos ahí en el post del podcast la ID de PCN de Jesús Guzmán Rubio. Muchas gracias por tu regalo. Nos escribe también Edwin L -I sí, primero, ¿no? Edwin <laughs> el primero. Es Edwin el primero. Edwin el primero. Eh, Qué hay seres de forma rechoncha y ovoide Aquí el maniobrero reportándose Antes que nada, esta es la primera vez Que mando algún regalo para la banda Así que no sé si esta sea la manera adecuada de mandar regalos Por lo que si estoy bien chido Si no, pues ahí, de todas, ahí está de todas formas Estuviste en lo correcto Muy Nos bien. tienen que mandar el correo a .com. Ahí es donde recibimos los regalos uh -huh. En fin, volviendo a los regalos qué es lo que nos interesa son dos códigos para la close beta de Dirty Bomb y un MMO FPS de Nexon para PC estos códigos me sobraron después de por alguna chingada razón me llegaron tres códigos para la beta sin más palabras... palabrerías ahí van los códigos el código entonces es para el beta de Dirty Bomb que es un MMO f FPS de Nexon eh, el código es y 2 b de burro f u r x l c r n c de casa e2PL. El siguiente es YMJL, b de burro W4EH5A P de piolas W4LJ. Lo único que tienen que hacer para poder jugar la beta es ir a la página de Nexon, crearse una cuenta y descargar el launcher del juego. Para que después no digan que no pudieron o no entendieron, ahí les dejo debajo un link directo a la página del juego en cuestión que explica paso por paso cómo hacerle. La página se la vamos a poner ahí, que es dirtybomb.nexon.net, diagonal instruction. Eh, se la vamos a poner ahí en el post del podcast para que ustedes puedan checar cómo acceder al juego y poner el código que, eh, uno de los códigos que regaló Edwin el primero. Sin más, <laughs> sin nada más que regar, me despido. Muchas gracias, Edwin, por sus regalos. A ver, Arturo, ¿qué mandó Yamil Rodríguez Pérez? Mm, Yamil Rodríguez, además de un fanart. Que de hecho debía, debía haber aparecido al principio del podcast, sí, eh, sí. en la versión de video, uh -huh. eh, con un super trailer mostrando todo el fan art que nos mandaron ahora. Ajá. Comenta lo siguiente: dice, si puede el Dave, enviarle un saludo a mi hermano Milet o Milet, uh -huh. se los agradecería porque es su fan. Muy bien, muchos saludos a, a, a Milet o, o Milet, o, o sea, o sea como se llama ese güey. Es chido, es chido. Ahí está. Sí, tú. Hola tú. Hola tú sí. Adicionalmente, mandó un código live de dos días de Xbox One. El que cual... también, de hecho, sirve para Xbox 360. Sí, un código para... Está Xbox perfecto. El código es el siguiente, H, T de Toño, 8, K de Kilo, D de Dedo, 3, B de Vaca, H, J de Juez, 7. R Roberto, G de gato, P de papá, 2, R Roberto, H, B de vaca, Y, 6, T de toño, 6, 6, F de foco, B de burro, 6. Muy bien. Largos esos códigos de Xbox Live. Uh -huh. Pero ahí está. Muchas gracias, Yamil. Muchas gracias, Yamil. Y a toda la banda que nos mandó regalos y fan art. Eh, fue un podcast especial aquí con la presencia del señor Arturo, el fan número uno del podcast. Eso dicen ustedes. La fundación de. Ah, sí, perdón. Tenemos regalo extra. Crunchyroll, ¿qué nos mandan? Crunchyroll nos mandó tres meses de Crunchyroll, gratis. Sí. De premium axis, tres meses. Ok. Entonces. Pues rascale. Le rasco. Se me olvidaba la tarjetita. Este, este es, el, este es el mejor tipo de radio que hay en el mundo. Donde se rellena el bollo. El bollo. O sea, nada se improvisa, todo... ¿eh? Todo, no, sí, todo planeado aquí. Sí. Ya <laughs> está, el código para tres meses de Crunchyroll, uh -huh. acceso premium, uh -huh. es FJW4QAWUYXX. -X. Muy bien. Para canjearlo solo tiene que ir a Crunchyroll.com, diagonal, redeem. Creo que también se puede hacer en, si están en su Playstation o su Xbox, ahí pueden canjear, ahí para uh -huh. canjear códigos. Entonces, pues ahí tienen. Tres meses de Crunchyroll, acceso premium. Así es. Ahora sí. Excelente. Ya acabamos con todos los regalos. Por fin le cumplimos el sueño dorado aquí a Arturo de aparecer en el podcast. Ya pueden morir en Yo digo paz. que ya es misión cumplida. Yo digo sí. que es misión cumplida. <laughs> sí, no, no puedo, puedo decir nada porque paz. no se puede defender. <laughs> No pues sí, una, a ver la emoción así de que Ajá. ya se está acabando, güey. Yo creía que durara más, yo creía que durara cuatro horas. Que Para que... el de cuatro horas tendrías que venir al DL3. Sí. Porque seguramente va a durar como cuatro horas. Nosotros, <laughs> banda, bueno. nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. De nueva cuenta, el invitado empieza. Arturo, ¿qué le recomiendas a la banda? Eh, yo les quiero recomendar un canal de YouTube que se llama Trineo TV, se llama en... Club Nintiendo. Bueno, <laughs> además de Club Nientiendo, <laughs> este se llama Trineo TV, Trineo así como los de la nieve, Ajá. es un muchacho colombiano que hace animaciones, están muy bien hechas, y lo que hace es tomar un tweet de así de la gente famosilla de Twitter y le hace una animación en torno a él, y están muy buenos, están muy chistosos. Eh, estaría bueno que le echaran un ojo perfecto muy bien. muy bien vamos a poner ahí el link de la recomendación de Arturo en el post del podcast también para que la chequen si es que no cacharon bien mm. el nombre Arturo, eh, Rafa ¿qué le recomiendas la banda? bueno pues yo les quiero recomendar un canal de youtube que es eh, eh, perteneciente a guardian hx uh -huh. él tiene videos de gameplay de Dark Souls hay uno muy bueno que vimos, este, que pues, es por la razón por la que se los estamos recomendando, que es este Dark Souls 2 escondiéndose a plena vista. Mm. Eh, este cuate, pues lo, eh, lo que pasa es que lo invaden y él se esconde como uno de los enemigos del lugar. Y entonces, pues es muy gracioso ver a los cabrones ahí buscándolo y pasar enfrente de él. Y el güey así, de, ¡ah! <laughs> ¡ah! ¡no se dieron cuenta! <laughs> entonces. Ah. Hello. Hello. Hello, Sí, cuando te encuentre, cuando te encuentre, hijo de puta, ¿sabes? ven aquí, pela como hombre, por favor. Hello, Hello. Eh, ¿tú Adrián, qué recomiendas? Eh, Les recomiendo una serie de programas de Jim Sterling llamado La Jimquisition. Uh -huh. Es... Ya hemos hablado de él, pero nunca lo hemos recomendado. Nunca lo hemos recomendado. Entonces, ajá, lo vamos a recomendar formalmente. <laughs> es un show que está en The es, Escapist Magazine, Escapist que Magazine. Es, una, es una revista australiana. Aunque no estoy seguro si Jim Stelling sea australiano. Me suena más bien que es inglés. Creo que es inglés, pero está viviendo en Estados Unidos. Sí, es muy raro. Pero bueno, el chiste es que tiene muy buenas opiniones al respecto de la industria de los videojuegos. No habla generalmente del tópico eh, en boga, sino alguna opinión que tiene sobre algo que está pasando actualmente. Sí. Lo cual es bastante particular y muy entretenido. Tiene videos sobre. No sé. habla de por qué de repente dejaron de hacer juegos de terror. Pues porque todos son una bola de pusilánimes que les da miedo. Que de repente uh -huh. se banean, se banean ellos mismos géneros. Uh -huh. O de por qué Demonios Watch Dogs tiene cinco eh, ediciones especiales. Y es un juego que es nuevo, no tiene sentido, ¿no? O varias cosas. Está bastante detenido. Eh, es en inglés, por desgracia no tiene subtítulos o no sabemos que tenga. Y hay, hay versión de YouTube, pero no. Dudamos que esté en español. Sí, no, no. entonces, Pero aún así está bastante bien. Habla bastante fluido. No es una locura como Yatsi. Habla pausadón. Sí. Pero tiene un acento bastante, bastante marcado. Entonces, eh, pues mínimo para que le, le estudien si no saben. Y si no, tiene muy buenas, muy buenas. Eh, críticas es que no son críticas críticas opiniones son como opiniones o son lo que él puede notar de la, de la industria, industria ¿no? son sus pensamientos sobre lo que nota en la industria entonces está bastante bueno la Jimquisition ahí va a haber un link a su canal principal sí eh, yo rápidamente lo que les quiero recomendar es el juego del que hablé al principio transistor es el nuevo título de Super Giant Games los creadores de Bastion que es un título bastante similar en, en cuanto a gameplay ya que es un RPG dungeon crawler pero eh, eh, el estilo gráfico es Quizás lo que hace que sobresalga en cuanto a Bastion ya no es tan infantil, entre comillas, porque Bastion realmente no era tan infantil, sino los personajes eran como muy pequeños, muy chaparrados. Este ya un poquito más estilizado, un poquito más, este eh, digamos, alargado a los personajes, más tradicionales en el sentido de las formas, pero el mundo está construido de una forma muy interesante. Yo no, no acabo de entender bien... <laughs> Eh, porque ¿Qué está supongo, pasando? Supongo, no, sí, ni que estaba pasando, pero no acabé de entender bien este, realmente la naturaleza del mundo porque es muy fantástico. Eh, parece que está. Todo es como un mundo mágico o es un mundo quizás que está dentro de una computadora, quién sabe. Al final, como que realmente eso no es lo importante. Pero es un juego muy recomendable, es un dungeon crawler, un RPG. Eh, si les gustan cosas como Diablo, eh, si les gustó el mismo Bastion, les recomiendo mucho Transistor. Eh, es una de las mejores cosas que he jugado en este año, entonces, eh, muy, muy, muy recomendable. Eh, ahorita está disponible nada más para el PlayStation 4 y para PC, así que eh, si no aguántense tantito si no tienen alguna de esas plataformas eh, para que pues, yo yo creo pensar que va a llegar o quiero pensar que va a llegar a otras plataformas. Asumo no, que sí. Entonces, que sí. Ojalá. Es muy muy bueno y muy recomendable. Y bueno, banda, ya para el final, lo único que queda es pedirles de nueva cuenta que nos sigan a través de Facebook. Nuestra página principal es facebook.com, diagonal3gordosb. Ahí ponemos todas las actualizaciones que ponemos en la página, cuando salen los podcasts, cuando salen las minis, todo este tipo de cosas. También en Twitter hacemos exactamente lo mismo. Nuestra cuenta principal es Twitchhovibi. Cada uno de nosotros tiene cuentas personales. La mía es S, la de Rafa es el Rafa. La de es Chovy Adrián, la de Gris es Chovy Gris y la de Sam es Cinética Sam. Arturo, ¿dónde te pueden encontrar? En el canal de YouTube. Llamado club ni entiendo. Ni entiendo. ¿Algún Twitter? El Twitter es Arturo GTZ. GTZ. Arturo Gutiérrez. Y no, ya ven que es el quejitas aquí. <laughs> que sale soy, el del podcast el les... y anda. Y anda Manita abajo. <laughs> soy el que les hace ruido. Soy el que les hace ruido. Sí, chequen Arturo. Ya ven también, de, de, colocamos ahí sus reseñas en nuestra sección de enlaces en la página en tc .com Tmx Cuando están disponibles, cuando se digna ser una el señor Arturo, pues cuando se puede, <laughs> cuando se digna, pues. <laughs> Eh, recordarles también que pueden suscribirse a la versión en audio de este podcast a través de iTunes es completamente gratuito solo busquen el podcast de los tres gordos bastardos y también que pueden escuchar este podcast y verlo en, eh, en nuestras páginas aliadas como playreactor.com trio de punch.com y hitoken.net. y bueno ahora sí sería todo muchas gracias Arturo por, por darte una pasadita sí. por aquí y visitarnos pues levantarles el rating nunca sí. yo sé seguro seguro sí. <laughs> Eh, ah, yo nada más quería decir una cosa rápida ajá. les tengo una sorpresa próximamente banda <laughs> ¿Qué pedo? se va a volver mujer Rafa <laughs> voy a dejarlos en suspenso okay. y ya luego ya verán a Rafaela en el programa <laughs> no pero en serio espérenla pronto es algo muy especial yo ya sé qué es sí Arturo ya sé qué es Arturo ya sabe qué es ay, 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 ay mi super chile de Arturo bueno, ese es nuestro pensamiento final. <laughs> Nosotros Ouch. nos vamos. vamos.